¿Qué hora es? Buenas tardes, chicas. Creo que ya estamos en nuestra tercera sesión, ¿no? Y somos el mismo grupo hasta donde tengo entendido, ¿no? Me presento nuevamente. Soy la Magíster Betty Vázquez Ricardi. Y hoy vamos a tratar el tercer tema de nuestro módulo, el primer módulo, que es la colelitiasis gestacional y el manejo de las infecciones urinarias en el embarazo, ¿sí? Bien, ya sabemos cómo es el modo. Buenas tardes, Ingrid, Noemí, buenas tardes. Ya sabemos que nosotros vamos a comunicarnos, que yo voy a estar explicando y que ustedes tienen oportunidad de hacerme preguntas escribiendo acá en el chat, ¿ok? Yo voy a responderles conforme vayamos avanzando el tema. Este tema, si bien es cierto, no es un tema que nosotros lo manejemos, ¿no? La colelitiasis gestacional es un tema médico. Sin embargo, como profesionales calificados, capacitados de salud, muchas veces nos corresponde a nosotros poder hacer el diagnóstico o la impresión diagnóstica o la presunción diagnóstica. Y eso es lo importante y eso es lo que nosotros buscamos con este curso, con estos temas, con estos módulos. Que ustedes sean capaces de poder detectar o de pensar, hey, algo malo está pasando aquí. Por último, en muchas zonas, ya sé que muchas de ustedes son de provincia, algunos puestos, centros de salud, donde a veces no tenemos médico. Entonces, ustedes mismas son quienes tienen que diagnosticar y dar el tratamiento. Insisto, muchas de estas entidades son tratamiento médico. Sin embargo, es importante que nosotros lo podamos conocer y reconocer principalmente, ¿ya? Entonces, vamos a dar inicio a ver cuántos participantes, cuántos ya están en... faltan 4 porque son 20 normalmente, pero ya ingresarán en el momento que tengan tiempo, ¿ya? Sí, en este tema es bastante teoría, algo de fisiología, un poquito cargado, pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple y sencillo, ¿ya? Porque recordemos que nosotros no somos los médicos, no somos los fisiólogos, pero si no sabemos el funcionamiento de algunas cosas, pues no vamos a poder... saber qué es lo que hacer, ni saber por qué está ocurriendo esto. ¿Ok? Vamos entonces con el primer tema. Listo. A ver, nos vamos por acá un segundito. Ya está. Vamos. La definición de la colelitiasis, ¿ya? Es generalmente una inflamación de la vesícula biliar. ¿Ocasionada por qué? Por litio, por barro biliar. ¿Qué son los litios? Piedritas o cálculos vesiculares, ¿no? Cálculos en la vesícula nos va a producir una colelitiasis biliar. Aquí está, mira, aquí tenemos una vesícula biliar normal y aquí tenemos una vesícula inflamada, una colelitiasis. Aquí tenemos estas piedritas o barro. Se inflama tremendamente y obvio que provoca muchísimo dolor. Quizás alguno de ustedes ya ha tenido una colelitiasis, ¿no? Ya ha sido intervenida de la vesícula, ¿no? Cálculos vesiculares que son tan dolorosos y que lamentablemente ocurren con algo de frecuencia en cualquier persona y no deja de ser el caso en una gestante, ¿va? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una persona, todavía no estamos hablando de las embarazadas, estamos hablando de la gente, de la población en general? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué personas tienen más posibilidad de tener una litiasis biliar? Primero,
más frecuente a partir de los 40 años. El otro, sexo femenino. Las mujeres tienen más litiasis vesicular que el varón. ¿Cuál otro factor de riesgo? El embarazo. ¿Por qué? Porque se forman cálculos de colesterol. Tercero, ASEO. ¿Qué significa ASEO? Anticonceptivos orales. Mujeres que han utilizado anticonceptivos orales tienen mayor riesgo de tener, o tienen un factor de riesgo para tener una colecistitis, ¿no? Y mujeres que son menores a los 40 años. Esto es en el caso de las mujeres. ¿Qué otro factor de riesgo? Que hayan tenido anteriormente antecedentes familiares con cálculos vesiculares, etcétera, etcétera. La obesidad también es otro factor de riesgo y la pérdida rápida de peso. Personas que de pronto son obesas y de ahí ingresan a tratamientos, sea banda gástrica, sea liposucción o de esas dietas espectaculares, maravillosas, que te hacen perder hasta 10 kilos en una semana, son personas que pueden llegar a hacer con mayor facilidad una litiasis biliar, ¿correcto? Entonces, todos estos factores que estamos mencionando y dentro de esos, el embarazo nos pone o nos predispone para hacer un cálculo vesicular o colitiasis vesicular. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Bien, seguimos. El dolor abdominal se puede presentar durante todo el tiempo del embarazo, ¿ya? En cualquier momento nosotros estamos allí en el consultorio y de pronto nos llega una gestante que viene con dolor. Obviamente tenemos una mujer con un embarazo ya voluminoso y se queja de dolor. La mayoría de veces se presenta por casos fisiológicos, cambios fisiológicos, hormonales, pero tienen dolor. Y entonces nos decimos, oh, señora, tranquila, tómese un tilito, por ahí un matecito de algo, un tecito por acá. No es nada, seguramente son gases, tome algo, tómese un mate, agüita caliente. Y le decimos cualquier medida casera, ¿no? O si no está cerca de la época del trabajo de parto, señora está con contracciones, se le pone dura y tratamos de hacer el diagnóstico. Pero una vez que nosotros hemos diferenciado y hemos sacado la idea de que podía estar en trabajo de parto, ya nos queda la idea, pero tiene dolor. ¿Qué pasa con esta señora? ¿Por qué le duele? No minimicemos nunca cuando una gestante nos dice, señorita, me duele el estómago y me da cólicos. De vez en cuando me agarra el cólico, se me pasa, pero vuelve. Ojo, atención, hay que registrar y hay que tratar de indagar con cuánta frecuencia, cuántas veces le ocurre esto, qué es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, nos puede llegar una paciente en cualquier trimestre del embarazo, en cualquier trimestre de la gestación y decir que tiene dolor de estómago. Me duele el estómago, señorita. ¿Cuáles son las causas que podrían provocar dolor abdominal en el embarazo? Tenemos causas obstétricas. Primero, un embarazo ectópico, ¿verdad? Si estamos dentro del primer trimestre, entonces nos viene con un dolor, lo primero que podríamos pensar y diagnosticar es un embarazo ectópico. El otro diagnóstico que podríamos pensar sería en una torsión tubaria, ¿no? Se dio la vuelta, no sé, a la trompa de Falopio o torsión de anexos. De pronto tenía un quiste pediculado y este quiste pediculado da la vuelta, se tuerce. Entonces, estas tres entidades provocan dolores muy intensos y muy agudos en una mujer embarazada. Entonces, es lo primero que podríamos pensar. ¿Cómo lo diagnosticamos? Obviamente de manera palpar, pero sobre todo y especialmente haciendo una ecografía, pues, ¿no? Hay que mandarle a hacer su ecografía. Entonces, le mandamos a hacer una ecografía y de pronto viene que no tiene ni un embarazo ectópico, no hay una torsión tubárica ni torsión de anexo. Descartamos la parte obstétrica y nos vamos a pensar en las partes, en los dolores no obstétricos. ¿Cuáles podrían ser? Una apendicitis aguda, por ejemplo. La otra, la litiasis vesicular o colelitiasis sintomática, es decir, tiene dolor, tiene síntoma. ¿Y cuál es la otra? Obstrucción intestinal. Estos son causantes de dolor no obstétrico. Son diagnósticos médicos, no lo olvidemos. Esto lo ve el médico.
Sin embargo, primero llegan con nosotros. Y nosotros, si estamos solas, tenemos que tener una idea. ¿Qué puede saber? ¿Le duele la cara? ¿Le duele la señora? ¿Embarazo ectópico? No, ya tiene más de 7 semanas, palpamos la trompa. No, aquí no hay ese problema. No hay torsión del tubario, no hay nada de esto. Si se ha podido hacer una ecografía. ¿Podría ser una apendicitis aguda? Podría ser. ¿Podría ser un cálculo vesicular? Podría ser obstrucción intestinal. ¿Qué se necesita hacer aquí? Obviamente una ecografía abdominal, porque la primera ha sido una ecografía pélvica. Esta ya es una ecografía abdominal para descartar cualquiera de estas patologías, o una apendicitis, o una litiasis, o una obstrucción intestinal. Bonito se escucha tenerlo así, decirlo bonito. Oh, sí, puede ser eso. Imagínense una barriga pues de 6 meses. ¿Cómo diagnostico la apendicitis, no? ¿Se podrá ver? ¿Cómo diagnostico? ¿Cómo se verá bien la vesícula? Sí se puede evidenciar, pero obviamente la ecografía sería fundamental. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es referir a nuestra paciente a un centro donde le puedan hacer una ecografía, donde hay un médico especialista, o un médico, simplemente un médico general, que pueda hacer este diagnóstico médico. Correcto, diagnóstico médico, el médico tiene que realizarlo. Pero vuelvo a repetir, como nosotros somos personal calificado y competente, tenemos que conocer. ¿Le duele el estómago? ¿Qué será? De pronto el médico, ¿qué cree usted que puede hacer? Podría ser una apendicitis, doctor, tenemos que descartar una litiasis, una obstrucción. Ah, este es un personal calificado, tiene conocimiento. Nosotros no nos podemos cerrar solamente en la atención de parto, la barriga, la altura, no. Tenemos que ver un todo. Nuestra gestante es un conjunto, es una mujer que está atravesando una etapa de gestación, pero durante esta etapa de gestación podrían ocurrirle diferentes eventos que pueden alterar y complicar esta gestación, ¿ya? Y en este caso estamos viendo pues la colelitiasis. Lilian, ¿todo claro hasta aquí? ¿Alguna preguntita que quieran hacerme? A ver, ¿hay algo más que me quieran decir? Vamos a ver. Allá, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Cecilia? ¿Cómo estás, Pamela? Muy bien. Yo estoy muy bien acá. Estamos ya en nuestro tercer día. Correcto. Seguimos entonces. Vamos a cerrar por aquí. No hay preguntas. Ya. Entonces, ¿causas que puede causar el dolor abdominal en el embarazo? Causas obstétricas y causas no obstétricas. Y entre las obstétricas, primero pensamos en un embarazo ectópico. Vamos a pensar en un embarazo ectópico pues a las 28 semanas, ¿verdad? Estamos en el primer trimestre y pensamos en eso. Sí podemos pensar en una torsión de anexos o una torsión tubárica. Descartamos eso y vienen los diagnósticos no obstétricos. ¿Cuáles son? Apendicitis aguda, litiasis vesicular y una obstrucción intestinal. Hoy vamos a tratar sobre la litiasis vesicular o colelitiasis, ¿correcto? Vamos. ¿No quiso? Vamos a ver, colelitiasis y embarazo. Es la segunda causa más frecuente de dolor abdominal durante el embarazo. Es la más frecuente. La primera es la apendicitis. ¿Por qué se da? Porque hay cambios fisiológicos, hormonales dentro del embarazo. ¿Qué cosa va a hacer? Que va a contribuir a que se dé una patología biliar, ¿ya? Hay cambios hormonales dentro de la mujer, propio del embarazo, que va a hacer que se desarrolle una patología biliar. Por eso es que el embarazo era un factor predisponente o de riesgo para que se genere la litiasis biliar. La progesterona va a hacer que se relaje el músculo liso y que se inhiba la citoquinina, ¿ya? Y los estrógenos, ¿qué van a hacer? Van a hacer un efecto litogenético, o sea, producción de los litios. ¿Por qué? Porque va a hacer que haya una supersaturación del colesterol del líquido biliar. En castellano, se va a espesar el colesterol producto del estrógeno, ¿ya? Va a hacer que el colesterol se vuelva más espeso. Y si es más espeso, va a favorecer la formación de litos dentro de la vesícula biliar. Esto es lo que ocurre, esto es lo que pasa, ¿correcto? Listo. Entonces,
tenemos claro que durante el embarazo hay cambios hormonales, hay cambios fisiológicos que van a favorecer la presencia o la producción de litos o cálculos biliares. Cuando hablamos de litos, los litos son los cálculos. Litos, cálculos son las piedrecitas, pues, que la vesícula tiene piedras en la vesícula. Ya, todo eso es producido, ¿por qué en el embarazo? Por los estrógenos principalmente y por la progesterona que va a relajar al músculo liso. Entonces se vuelve más perezoso, se pone más espeso el colesterol del líquido biliar y se producen los famosos litos. Correcto. Seguimos. ¿Y cuáles son los factores de riesgo clínicos para que se dé una litiasis biliar en el embarazo? ¿Qué riesgo va a haber? Primero, hay factores que van a favorecer una hospitalización de esta gestante por patología biliar cuando está embarazada. ¿Cuáles son estos factores? La raza materna. Se da mucho más en la raza india, americana o hispanas, ¿no? Nosotros somos una raza que consideramos indiamericana. ¿Qué más da? La edad. En mujeres menores hay mayor probabilidad de litiasis biliar. El sobrepeso, que ya hemos, aquí ya estamos hablando de las mujeres embarazadas, ¿ya? Sobrepeso previo a gran ganancia de peso en el embarazo y también actúa la edad gestacional. ¿Qué significa? Que esta señora que sale embarazada, ya tenía sobrepeso, ya era una persona gordita, con sobrepeso. Esta mujer con sobrepeso, más lo que gana de peso durante el embarazo, es una mujer que con mucha probabilidad nos puede hacer una litiasis biliar, ¿ya? Y la edad gestacional, ¿no? Generalmente se presenta en el segundo trimestre. Generalmente no significa que no pueda ocurrir en el primero o en el tercero, pero generalmente se presenta en el segundo trimestre. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pueden preguntar, chicas, ¿sí? Pueden preguntar. No somos expertas, yo no soy una experta fisióloga porque no soy médico, porque no soy gastroenterólogo, sin embargo, es algo, una patología que vemos con algo de frecuencia y que obviamente tenemos que conocer. Acá está, nuestro estómago, nuestra vesícula biliaria, que están los cálculos biliares o litos, por eso se llama litiasis, ¿ya? El conducto colecto, el intestino delgado y nuestro páncreas, ¿ya? Y aquí están, mire, esta es una foto real de los litos o piedritas. Efectivamente, son piedritas. Tal vez algunas de ustedes ya las han operado. Hay algunas piedras incluso que se juntan y que son gruesas, son más grandes, que están adheridas dentro de la vesícula. Entonces, se parte y se saca. Actualmente se hace una laparoscopía, ¿no? A ver, por acá me están preguntando algo. Sí. Sí, Alba, en el segundo trimestre también, el segundo y en el tercer trimestre, el diagnóstico se hace por una ecografía abdominal. Una ecografía abdominal es que nos va a dar el diagnóstico de una litiasis vesicular, ¿ya? Sí, la ecografía puede utilizarse en el primer, segundo, tercer trimestre, no hay ningún problema con ello. ¿Cuál es la incidencia? 2 a 4% van a ser una colelitiasis asintomática, o sea, sin ningún síntoma. Probablemente, si muchos de nosotros nos hacen una ecografía de nuestra vesícula biliar, no, vamos a tener ahí nuestros cálculos vesiculares sin ningún problema, sin ningún síntoma. Pero el 0.01% o 0.05% sí van a ser síntomas. Sí van a ser síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas? Primero, es un dolor tipo cólico en el hipocondrio derecho o sobre el epigastrio. Es un dolor muy intenso en esta zona, hipocondrio derecho, por debajo a la altura del epigastrio. El dolor es muy fuerte. Quienes han sufrido de cólicos vesiculares saben que es un dolor extremadamente fuerte. Imagínense nuestra pobre embarazadita ya con la barriguita, con el útero y con un dolor que la retuerce. ¿Qué otros síntomas tienen? Náuseas y vómitos. ¿Qué otros síntomas? Este dolor se irradia a la región lumbar, es decir, a la espalda, a la parte derecha o la zona interescapular, es decir, entre los dos omóplatos. El dolor
se localiza, se irradia hasta esa zona. Es un dolor realmente muy intenso. No sé si alguna vez lo han sentido embarazados o no sé si han tenido caso o oportunidad de tener una embarazada con uno de estos cólicos que sinceramente son muy, muy fuertes, muy dolorosos y que nos tumban a las pacientes, ¿no? Nuestras pacientes se quejan y están que me retuerzo del dolor. Es un dolor muy intenso y que complica obviamente el embarazo, ¿no? Que complica el embarazo, un dolor, una situación que pone en riesgo a nuestra mujer embarazada. Nos asusta, nos preocupa porque el dolor es intensísimo y la mujer viene llorando, que se retuerce, que ya no aguanto, señorita, y nosotros no sabemos qué hacer, qué actuar, qué vamos a decidir, qué vamos a pensar y qué le vamos a decir a nuestra gestante. Vamos. Se presenta esta colelitiasis en cualquier trimestre, ¿ya? En cualquier trimestre del embarazo, ya les dije, especialmente en el segundo, ¿ya? Y esto tiene implicancia en el tratamiento, porque una cosa es tener una colelitiasis en el primer trimestre, segundo, tercer trimestre, ¿ok? Puede ocurrir de forma asintomática y nos vamos a dar cuenta cuando, cuando se le hace una ecografía, de pronto se hace una ecografía por X motivo y encontramos que tiene cálculos biliares. El tratamiento siempre es médico, se le da medicamentos, ¿para qué? Para tratar de bajar la inflamación y el dolor de la vesícula biliar. El tratamiento generalmente es médico, ¿correcto? Ahora, cuando el cuadro clínico se vuelve muy severo o se presenta de manera recurrente, se le calma el dolor y vuelve, y cada vez es más frecuente, entonces, en este caso, en la mujer embarazada, se puede o debe considerar la posibilidad de una operación, ¿no? Pero todo el mundo se asusta, Dios mío, está embarazada, ¿cómo la vamos a operar hasta que le pongan anestesia, pobre bebé, el corte? Entonces, generalmente la paciente y la familia se asusta mucho ante la idea de una intervención quirúrgica durante el embarazo, ¿no? Es algo que le asusta mucho. A ver, me están haciendo una preguntita. Sí, sí, Melissa. Si una mujer ya tenía litiasis, se va a incrementar durante el embarazo, es verdad. Y ya les dije por qué. Porque los estrógenos van a hacer que se espese mucho más el líquido biliar y que se formen nuevos litos. A los que ya tenía, sí se puede complicar. Los dolores pueden ser mucho más fuertes, mucho más recurrentes en el caso de una mujer que ya tenía la litiasis y que sale embarazada. Sí, esto puede ocurrir. Definitivamente ocurre. Bien por la pregunta. Bien. Entonces, pues viene y está que le viene y que le viene y que le viene, y ahí los médicos tienen que pensar y tienen que decidir y tienen que hablar con el paciente, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar referente a tu embarazo? Estás embarazada, todo lindo, todo bonito, bacán, pero estás con estos cólicos cada vez más fuertes. Ay, no sé qué hacer, doctor, me duele, señorita, no sé qué hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seguimos. Primero, como les dije, hay que hacer diagnóstico diferencial. Ya hicimos el diagnóstico diferencial referente a que es un cólico de causa obstétrica o es abdominal. ¿Con qué se tiene que hacer el diagnóstico diferencial, sea el caso de embarazo? Con un cólico biliar, con una dispepsia, cólico de gases, con una colecistitis aguda cuando se trata de infecciones del aparato urinario, con una pancreatitis aguda, porque muchas veces el páncreas es el que está inflamado y provoca también dolor. Entonces, y con la coledocolitiasis. Todas estas entidades que he mencionado provoca dolores, dolor de estómago, espasmo, dolor tipo cólico. Se tiene que hacer un diagnóstico, Se debe establecer de acuerdo a la edad gestacional, ¿ok? Toda embarazada que tiene dolor abdominal superior a las 20 semanas siempre se debe de pensar en una patología por el embarazo, ¿sí? Pensar en los estados hipertensivos, por ejemplo.
Por ejemplo, el caso de un cuadro hipertensivo, una preeclampsia que a veces produce como un dolor en el epigastrio, ¿no? Todas estas cosas nosotros tenemos que hacer la diferenciación y para eso nos vamos a guiar de algunos parámetros de nuestra ecografía y de algunos exámenes que hay que ver, ¿no? Si, por ejemplo, es un cuadro de hipertensión, lo primero que va a hacer es la presión arterial está elevada, ¿no es cierto? Tenemos también edemas y otros de los signos que nos hace poder diagnosticar que esto es un cuadro dado por hipertensión y no corresponde a una colelitiasis o una litiasis bilateral. Ahora, cuando hay un dolor fuerte, muy fuerte, obviamente sabemos que ya no es un embarazo ectópico, etcétera, etcétera, se le da un tratamiento agudo. ¿Qué cosa hay que hacer? Se le va a tratar en forma de líquido endovenoso, ¿ok? Se le pone analgésicos, antiespasmódicos, los AINEs, los antibióticos. ¿Para qué? Para desinflamar esa vesícula y calmar el dolor. Generalmente no se interviene cuando hay cólico, cuando hay ese dolor. Se busca desinflamar, bajar la infección, la inflamación para recién intervenir. Esa es la manera donde se debe de actuar. El tratamiento, como ya dije, primero es médico. Hay que darle tratamiento endovenoso con analgésicos, AINEs, antibióticos y antiespasmódicos. Y tratar de enfriar el cuadro, ¿ya? Esto es lo que se usa como primera línea. Ahora, si el cuadro remite ya, le pusimos a la señora su vía, le pusimos sus antiespasmódicos, ya su Pilidan, yosina, ¿no? Analgésicos, le hemos puesto el suero, los antibióticos, por ahí todo lo hemos puesto y le calma el dolor a la señora. Y pasa una semana y no sigue el dolor. Entonces, si el cuadro ha remitido, ha disminuido, vamos a posponer la cirugía de las pacientes. Si estamos en el primer trimestre, lo pasaremos para el segundo. Si es en el segundo trimestre, pues lo podemos pasar al tercero. Y si es en el tercero, podemos esperar a que dé a luz recién para intervenir. La cosa primero es tratar de enfriar el cuadro, ¿ya? Si le damos un tratamiento agudo con analgésicos, AINEs, antibióticos y antiespasmódicos y el cuadro remite, podemos dejar de segundo lado o posponer lo más que se pueda la cirugía. Porque no es buena una cirugía, obviamente, durante un embarazo, mejor es posponer. Pero ahí viene el problema. ¿Cuándo se da indicación de que sea una operación o un tratamiento quirúrgico? A una paciente que a pesar de haberle dado el tratamiento anterior, endovenoso, con antiespasmódicos, analgésicos, antibióticos y AINEs, al día siguiente vuelve el dolor, a los 2 días vuelve el dolor. Comienza un deterioro del estado general, ¿no? Está con náuseas, con vómito, con ictericia, pancreatitis, comienza ya a inflamarse el páncreas. Entonces hay cuadros repetidos de cólico biliar, persisten y siguen y calma y vuelve a las 2 horas o vuelve al día siguiente. Cuando tenemos todas estas consideraciones, miren, qué difícil, qué complicado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Operar. Sin embargo, existe un gran temor a la operación. ¿Por qué? Porque se teme hacerle daño al feto o a la madre, ¿no? Sobre todo al feto. Entonces, anteriormente, cuando se optaba por la colecistectomía o la operación de la vesícula, para decirlo más sencillo, se decía que había una alta incidencia de aborto espontáneo en el primer trimestre y partos prematuros en el tercer trimestre. ¿Ok? La operación abierta podría ser realizada con facilidad durante el embarazo, sobre todo en el segundo trimestre. El segundo trimestre, que es el más frecuente en que se presenta esta patología, es el mejor trimestre para poder hacer una cirugía, ¿ok? Y han habido ya estudios muy profundos, muy, muy grandes, que cuando se le daba solo tratamiento médico, habían recaídas hasta del 69% antes del parto. Y la terapia quirúrgica, o sea, la operación, no aumenta la morbilidad.
no aumenta las recidivas ni los días de hospitalización. O sea, es mejor elegir por una cirugía, sobre todo ahora que se pueden hacer las laparoscópicas o las cirugías abiertas, dependiendo del cuadro, dependiendo de la patología o del estado de la paciente, ¿no? Ya no existe temor, ya no tiene por qué existir temor de hacer una intervención quirúrgica en una mujer embarazada. Sí, remite el dolor con el tratamiento médico, analgésicos, antiespasmódicos, antibióticos, etcétera, podemos posponer esta cirugía. Pero si no remite, si continúa, si se va agravando, si la paciente se está poniendo con un deterioro, estado general, vómitos, malestar, etcétera, entonces hay que elegir la cirugía sin ningún temor. La laparoscopía es el tratamiento estándar para la litiasis vesicular sintomática durante el embarazo. Lo he puesto así grande, ¿ya? Se elige hacer una cirugía sin temor, ¿ok? Si bien el abdomen agudo es una patología que no es muy frecuente durante el embarazo, es importante que se pueda realizar un diagnóstico precoz y un tratamiento para evitar complicaciones. Si se logra enfriar este cuadro, ¿no?, con el tratamiento médico, enhorabuena, vamos a poder posponer la cirugía. Sin embargo, si no es así y esto continúa y continúa, hay suficiente ya conocimiento y estudios en que se puede hacer una cirugía laparoscópica sintomática durante el embarazo sin mayores complicaciones, ¿correcto? La laparoscopía es el tratamiento estándar para la litiasis vesicular sintomática durante el embarazo, muy grande lo opuesto. Se puede elegir y ustedes con tranquilidad le pueden decir a sus pacientes, porque la paciente regresa, señorita, me ha dicho que me va a operar, tengo miedo. Cálmela, señora, tranquila. Ya existe la laparoscopia, es una intervención pequeña, ni siquiera le abre tremendamente, no van a lesionar a su bebé, porque es que las mujeres tienen la idea de que el bebito está que se da vueltas en medio de sus intestinos y de su estómago. No, se van a dar el trabajo de agarrar su maquetita, de mostrar dónde está el bebé dentro del útero, bien protegido y protegido por el peritoneo, y que la vesícula está en otro lugar. Entonces, al intervenir la vesícula, no van a afectar al bebé, no van a afectar al feto, pero tienen que explicarle ustedes a sus gestantes para que ellas tomen la decisión de hacerse la operación. No hay una operación que te la da sin que tú la decidas. Y pueda hacerse la intervención a tiempo, sin que una litiasis vesicular se pueda convertir en una pancreatitis, que es muchísimo más peligroso, muchísimo más riesgoso, o en una peritonitis, obviamente. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Listo, sí, pues hablar de litiasis, de problemas vesiculares cuando no son netamente obstétricos, como que nos complica un poco. Pero ya vemos que esto no es ajeno a la profesión que ejercemos, porque algunas mujeres embarazadas vienen con esta complicación y hemos visto que hay factores fisiológicos que van a favorecer a que una embarazada haga una litiasis biliar. Entonces es mejor que tengamos claros los conceptos y lo que nosotros podemos orientar a nuestras gestantes. ¿Claro? Listo. En resumen, en conclusión, ¿qué es lo que vamos a decir? La colelitiasis tiene mayor incidencia a partir del segundo trimestre, se presenta mayormente en el segundo trimestre del embarazo. Se asocia a mujeres que anteriormente tomaban anticonceptivos hormonales, especialmente orales, ¿ya? Antecedentes, mujeres que han tenido antes del embarazo, han estado tomando píldoras anticonceptivas, son mujeres que con mayor facilidad podrían hacernos una colelitiasis, una litiasis biliar. Se asocia también con multiparidad. Mientras más hijos has tenido, más posibilidad hay de que hagas una litiasis biliar, ¿ok? Una colelitiasis. Si tienes más niños, más posibilidad de hacer una litiasis biliar. La colecistectomía en pacientes embarazadas es segura e inofensiva para el bebé.
Esto es algo que tenemos que recalcarle a nuestras gestantes. Es segura e inofensiva para su bebito. Señora, tranquila. Si el médico dice que es mejor operar, es mejor, porque que usted esté con cólico todo este tiempo, imagínese el momento del trabajo de parto, puede complicar, va a ser peor. Es mejor que le hagan una operación y le explican bonito en qué consiste una laparoscopía, que es un corte muy pequeñito, a la altura del ombliguito, etcétera, etcétera, de que no trae mayores complicaciones, mayores problemas, que es bastante seguro para su bebé, que no le va a provocar parto prematuro, ni muerte del sujito, ni nada de nada. ¿Okay? El tipo de anestesia que se utiliza es el bloqueo peridural alto y no presenta mayor morbimortalidad de ningún tipo. Entonces, señora, esté tranquila. Se le puede hacer simplemente, se le puede dar ese tratamiento, a pesar del tratamiento que le hemos dado. Ha continuado usted con los cólicos, entonces es posible que pueda usted tener este tipo de intervención laparoscópica sin ningún problema, ni para usted ni para el bebé. ¿Quedamos claros en esto? ¿Alguna pregunta que quieran hacerme? A ver. Pero sus preguntas, aquí hay una pregunta. Una gestante, a ver qué me pregunta. Si una gestante con litiasis asintomática o con síntomas leves, ¿puede tener una recaída durante el trabajo de parto? Justo en el trabajo de parto me estás diciendo, no tenía ningún síntoma, pero justo para dar a luz. No. El trabajo de parto no influye en que pueda tener cólico vesicular. No influye. Ya. En el proceso sí, o sea, sería demasiada mala suerte, ¿no? Que no ha tenido ningún cólico vesicular y justo en el momento que empieza el trabajo de parto comienza este cólico. No, el cólico es producto de una inflamación de la vesícula y no guarda relación, no guarda ninguna relación. No se puede complicar. Sí es cierto que una persona que tiene una litiasis asintomática puede complicarse durante el embarazo, sí, mas no necesariamente en el trabajo de parto. No hay influencia en ese momento específicamente, ¿correcto? Bien. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacerme, por favor? ¿Qué es lo que le damos, qué le ponemos a una paciente? Le podemos poner nuestro cloruro de sodio o nuestra dextrosa y ahí le vamos a colocar, ¿no es cierto? El antiespasmódico, la yosina, el plidan, podemos ponerle el dimenhidrinato, ¿sí? Para calmar el dolor. Y ponerle también antibiótico. ¿Qué antibiótico podemos utilizar? Muchas veces usan el Bactrim o la ciprofloxacina, cualquier antibiótico de espectro amplio que el médico pueda determinar o que tengamos en nuestro establecimiento de salud, porque a veces no tenemos muchos endovenosos. Entonces, tenemos nuestro antibiótico endovenoso, ¿cómo le colocamos a la señora para desinflamar, calmar el dolor, enfriar el cuadro, que es lo que principalmente se busca hacer? Pero si a pesar de que hemos enfriado el cuadro, al día siguiente viene otra vez, calmamos cuadro, a la semana, no señora, yo creo que lo mejor va a ser que usted sea intervenida. No lo manejamos nosotros, eso sí tenemos que referir. Hasta el tratamiento médico podríamos asumirlo si no hay ningún médico en su establecimiento de salud. Pero obviamente de la intervención quirúrgica, eso no lo vamos a hacer bajo ningún punto de vista, ¿verdad? Pues tenemos que saber en qué momento nosotros tenemos ya que referir a nuestra paciente. Tenemos que mandarla al hospital. ¿Alguna pregunta más? ¿Todos entendieron hasta aquí? ¿La colelitiasis o cálculos vesiculares? Es tremendo. Si ha tenido una paciente cálculos vesiculares con cólico, es mejor que se opere antes de que piense embarazarse. Porque en el embarazo sí se puede complicar. No queremos que se complique, ¿no? Hay personas con sus cálculos, con sus piedritas, que nunca le provocan ningún problema, ningún dolor. Dicen, no, déjame mis piedritas ahí, que son de mi buena suerte. Así que déjamelas, no me las toquen. ¿Ha escuchado hablar de eso algunas personas? Sí, ¿verdad? Algunas no quieren ni que les mencione. El tema de que van a ser operados, porque la gente tiene miedo a la operación, ¿no? La gente piensa en la operación, uy, Dios mío, me van a dormir, ¿qué va a pasar? ¿Cuántas complicaciones? ¿Qué cosas? ¿No? No tiene mayor riesgo que cualquier otra intervención. Así que nuestro trabajo es primero
poder diagnosticar, hacer el diagnóstico diferencial, poder referir a la paciente, si no podemos referir a la paciente, que se le haga la ecografía para poder tener un diagnóstico. Si es que enfriamos el cuadro, enhorabuena. Esto es un manejo médico, solamente lo van a manejar ustedes si no hay médico. Si hay médico, el médico tiene que realizar esto porque esto no es un tema obstétrico, es una complicación obstétrica. Y las complicaciones obstétricas las maneja el médico. Estamos de acuerdo, pero sabemos también que muchas veces no hay ningún médico y entonces nosotros tenemos que hacer las veces de. Para eso son estos cursos, para saber qué es lo que hay que hacer, como también para saber qué es lo que no hay que hacer. ¿Ya? A ver, hay otra preguntita por aquí. Muy bien, Alba Quintana, entendido. Ah, perfecto. No hay más preguntas, ya vamos a pasar al otro tema, que son las infecciones urinarias, que sí es un tema bastante largo y que nos va a ocupar todo el resto de la tarde. ¿Ya? Ya le dio frío a mi jefe que está viendo por su casajita acá. Listo, vamos a empezar entonces. Okay. Tarán, 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 tarán. Listo. Nos vimos. Ahí no nos queremos ir. Ahí está. Las infecciones urinarias en el embarazo, ¿ya? Esto es una patología muy frecuente que, primero, ¿qué mujer no ha tenido en algún momento de su vida una infección urinaria? Creo que ninguna mujer hemos pasado los 40, por decirlo menos, ustedes son más jóvenes, creo, yo ya pasé los 50, obviamente, pero siempre en algún momento hemos hecho una infección urinaria. Y en el embarazo es una de las patologías más frecuentes que se presenta. Por eso es que dentro del paquete de exámenes que realizamos siempre se manda a hacer un examen completo de orina, ¿verdad? Precisamente porque hay una gran cantidad de pacientes que hacen una infección urinaria durante su gestación. Es una de las más frecuentes durante el embarazo, ¿de? Y por eso tenemos que conocerla, que atenderla oportuna y correctamente, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante para el desarrollo y para cómo va a terminar el embarazo. Así que, ¿cómo va a continuar también el puerperio? O sea, es bastante importante el poder conocer mucho, mucho, mucho sobre la infección urinaria, porque la infección urinaria, la mayoría de veces sí la manejamos nosotros. ¿Ah? Sí la podemos manejar nosotros y sí damos tratamiento nosotros para infecciones urinarias. ¿Correcto? Eso es algo que muchas veces no referimos al médico porque sí podemos ver y sí podemos tratar. Está dentro de nuestras capacidades. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos. Comenzamos. Vamos por el sistema renal, ¿ya? Nuestros riñoncitos. ¿Saben que este dibujito está bonito? Miren qué bonita figura de esta muchachona. Ya está. Son órganos retroperitoneales. Está detrás del peritoneo. Está localizado a ambos lados de la columna. Por acá está la columna, bueno, que está tapada por la vena renal, por la suprarrenal, etc. Está tapada por la vena cava y por la aorta. Pero aquí está, delante de esto, está la médula espinal, ¿no es cierto? Nuestra columna vertebral, y esto se encuentra en la parte posterior, a ambos lados, ¿ok? Entre la dorsal 12 y 13. A nuestra columna vertebral, a la altura de la dorsal 12 y 13, ahí se encuentra nuestro riñoncito. El riñón derecho es 2 centímetros por debajo del izquierdo, ¿ves? 2 centímetros más bajo. Está un poquito más arriba, está un poquito más abajo. Y mide 12 por 6 por 3, ¿ya? 12 por 6 por 3 de grosor. Pesa aproximadamente 150 gramos en el caso de los varones y 135 gramos en el caso de las mujeres. Están describiendo a nuestros lindos riñoncitos. Vean que están nuestros riñones, la vena cava, la arteria aorta, los uréteres, la vejiga, la uretra. ¿Ok? Listo. Aquí está la cápsula suprarrenales y los riñones. Cápsulas suprarrenales y los riñones. Aquí está, esto es lo que tenemos. Aquí está nuestra primera clase de anatomía, ¿ya? Tenemos muy claro esto. No, no. Gracias. Bien.
pasados, aquí hemos recordado. Brevemente vamos a recordar cómo funcionan nuestros riñoncitos, cómo se produce la orina, porque es que si no sabemos eso, no sabemos qué es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Si nosotros, los profesionales de la salud, no tenemos los conocimientos claros de anatomía, de fisiología, y simplemente recetamos porque escuchamos lo que dice el médico, entonces no somos profesionales. No somos profesionales. Ustedes escuchan a veces a la comadre, el tío, el primo de una persona que está enferma, lo fácil que te receta, tómate gentamicina, que te pongan gentamicina, toma amoxicilina, toma piridio, porque es de oídos, sin ningún conocimiento de cómo y por qué funciona. Nosotros los profesionales nos diferenciamos del resto de la población porque nosotros tenemos conocimientos científicos, conocimientos de tema. Nosotros no vemos todo el tiempo la anatomía, la fisiología, estaremos olvidados, pero si no la recordamos, no podemos diagnosticar adecuadamente las cosas. Entonces, brevemente, porque yo sé que esta parte es aburrida, a mí no me gustaba la fisiología, pero si no la reconocemos, no podemos hacer las cosas. ¿Estamos de acuerdo, chicas? A ver, díganme si estamos de acuerdo. Si no, me salteo toda la fisiología y nomás me voy de frente a lo que tenía que hacer. A ver, díganme, ¿vamos a hablar un poco de la fisiología renal o no? Estoy esperando sus respuestas. Aquí las veo. ¿De acuerdo o no? ¿O me salteo? ¿Qué opinan? Ok, Liliana. Bien, Fiorella. Bien, Rosario. Bien, Ingrid. Listo, bien, Cecilia, bien, estamos de acuerdo, ya, muy bien. Entonces, no me vayan a cambiar, no se pongan a ver sus celulares, y a ver Netflix por el celular, ni a escuchar música. Van a estar atentas porque les voy a ir preguntando, ¿ok? Listo, chicas, vamos a hacerlo muy breve, porque sí, esto es un poco engorroso. Sin embargo, hay que recordarlo, ¿ya? Chévere, vamos aquí. Vamos a recordar cuando hemos estado en la universidad y nos hablaron un poco de nuestra anatomía y lo que sigue. Nada, vamos, hemos recordado, ¿no? Los riñones, donde están colocaditos, todo lo que forma el sistema urinario. Ahora, cada uno de nuestros riñones tiene 1.300.000 de nefronas. Aquí está la nefrona. Así como en la cabeza tenemos la neurona, que es la célula básica, aquí tenemos la nefrona, que es la célula básica principal, importantísima de nuestros riñones, ¿ya? Cada nefrona está compuesta de un glomérulo, este es el glomérulo, ¿ya? Un túbulo largo, acá está. ¿Cuál es la función principal del túbulo largo? Extraer del plasma sanguíneo, de la sangre, va a filtrar o va a secretar sustancias de desecho. O sea, lo que no le sirve a la sangre después de haber recorrido todo nuestro organismo, todo lo que no le sirve, la urea, el ácido úrico, los uratos, etcétera, tiene que sacarlo del cuerpo. Y tiene que además mantener un equilibrio del sodio, del potasio, del cloro y del hidrógeno. Y filtrar todo esto, lo que no sirve, y convertirlo en orina. Miren qué tal chamba que tiene la nefrona. La nefrona es como la neurona, que es la que se encarga de la sinapsis, de todo lo por lo cual pensamos, hablamos y hacemos. Bueno, aquí el riñón tiene su nefrona. O sea, la nefrona es algo similar a la neurona. Es la célula básica, la más importante que tiene el riñón, la nefrona. Sus partes son glomérulo, el túbulo largo y estas son las funciones. ¿Ya? Aquí vamos facilito, puesto, hecho resúmenes, nada más. ¿Ah? Nada, ni siquiera les he puesto la cantidad de nada porque la verdad que es bien engorroso esta parte fisiológica de eso que se encargan los urólogos, ¿ya? Eso que se encargan los urólogos. Nosotros vamos a ver el ABC y lo que tenemos que saber de esta parte anatómica y fisiológica. ¡Listo! Aquí está de nuevo la nefrona. Aquí está. ¿Cómo se llamaba esto? El glomérulo. Aquí está rodeado por su cápsula de Bowman, su túbulo proximal, el túbulo distal, el asa de Henle, y el túbulo colector, correcto. Aquí van a haber tres acciones: ósmosis, transporte activo y difusión. De estas tres maneras es que los líquidos y las sustancias van a salir de la sangre y van a pasar por todo este proceso, ¿ya? Aquí está nuevamente la distribución de la nefrona. Aquí está más
más grande y más específica. Todo este material lo van a tener ustedes en sus casitas, se lo van a enviar para que puedan tener bien claramente. Cuando tengan así tiempo, se ponen a revisar y recordar, ay, aquí está el túbulo distal, aquí está, ya recordamos, glomérulo, túbulo proximal, proximal porque está más cerca del glomérulo, el asa de Hengle, el túbulo distal y el túbulo colector. Todo esto forma la nefrona. ¿Ah? Listo. Pasamos. A través de la arteria renal, aquí está la arteria renal, la sangre llega a los riñones cargada de sustancias tóxicas. Normalmente, ¿se acuerdan que la arteria es la que sale del corazón y sale con la sangre limpia, exogenada, así bien bonita sale del corazón? Pues después de recorrer todo el cuerpo, cuando llega al riñón ya viene cargada de todas las toxinas, ¿ya? Ya viene cargada de todas las toxinas. Dentro de los riñones va a recorrer esas redes, que son las nefronas que he mencionado anteriormente, ¿ya? Extensas redes capilares que van a funcionar como filtro. Aquí se va a filtrar la sangre y de esta forma todos esos desechos, esas impurezas que trae la sangre de todo el cuerpo, toda la parte mala, se van a quedar aquí. Los riñones filtran, ¿verdad? Son el colador del cuerpo. Y las partes de desechos van a salir junto con la orina, ¿verdad? Son los desechos del cuerpo. Salen por los uréteres, después de haber hecho todo este trabajo. Esto es una fábrica extraordinaria de filtración y de purificación de la sangre. Regresa la sangre bien filtradita por la vena renal. Ahora entendemos por qué cuando no funciona el riñón, nuestros pacientes van a hacerse un procedimiento que se llama, ¿cómo se llama el procedimiento que se hace en los pacientes cuando no tienen un riñón o dos riñones? Bueno, un riñón. ¿Qué cosa hacen? ¿Qué cosa es lo que les hacen a los pacientes? ¿Quién me responde? Perfecto, Pamela. Perfecto, Ingrid. Muy bien. ¿Quién más? Bien, Rosario. Exactamente. La diálisis. Si un paciente con insuficiencia renal no pasa por la diálisis dejando un día o cada dos días, se muere. ¿Por qué se muere? Porque todas las impurezas que vienen de la sangre del organismo, no se van a filtrar y se van a quedar ahí. Nuestra sangre queda sucia, embarrada, y en unas semanas nos moriríamos. Si nuestros riñones no purificaran nuestra sangre, nos moriríamos con todas las toxinas que diariamente ingerimos y tenemos en el organismo. El organismo tiene que desecharlas, y se desechan, ¿por qué? Porque el riñón las filtra y las saca en la orina. Es importantísimo eso, ¿ya? ¿Queda claro? Miren, esto lo he puesto bien bonito. Seguimos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo clarito? Por eso es que es tan importante la diálisis. Por eso es que los riñones son fundamentales para nuestra vida. Son dos órganos solamente de 12 centímetros pequeñitos, pero que son vitales. Muchas personas viven con solo un riñón y tienen que realizarse su diálisis. Cuando tienen una insuficiencia renal, tienen que pasar por la diálisis, están conectados a esa maquinita o necesitan un trasplante renal. ¿Por qué? Porque los riñones hacen ese trabajo. Miren, pobre nuestros riñoncitos, y a veces ni caso les hacemos, ni les hacemos el favor. ¿Cuál es el favor que tendríamos que hacerle a nuestros riñones para facilitarles el trabajo? ¿Quién me responde? ¡Rápidamente! ¿Qué haríamos por nuestros riñones para facilitarles el trabajo? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver quién me dice ahora y es sincera. ¿Cuánto de líquido tendríamos que tomar diariamente? La verdad. ¿Cuánto? Uh-huh. Así es, de 2 litros, 1.5 litros. Y a ver, díganme la verdad. A ver, no vayan a mentirme aquí. ¿Quién de ustedes toma 2 litros de agua diario? 2 litros de agua diario. ¿Quién responde verdaderamente, sin mentirme, que toma los 2 litros de agua? Gracias por la sinceridad, Melissa. ¿Quién más me dice? Exactamente, exactamente. Somos bien crueles con nuestros pobres riñones. Así es. Tomamos agua con dulce y ya no es. La idea es de tomar agua.
agua, simplemente agua. Ni una de nosotros, y es más, pregúntele usted así al resto de la gente, muchísimas veces no lo hacemos. Muchísimas veces no lo hacemos y deberíamos. Y deberíamos de tener la costumbre de traer, particularmente antes de la pandemia, sí, yo traía mi botellita de litro de agua y el otro litro lo tomaba en casa. Pero ahora con la pandemia ya casi no cargo cosas por el camino porque me da temor de robos, etcétera, etcétera. Entonces, lo maltratamos mucho a nuestros riñones, pues. Si le diéramos agua, entonces le ayudaríamos al filtrado porque le diéramos más recursos para que el filtrado sea más rápido, más fácil y lo pudiera limpiar y filtrar y filtrar. ¿Ya? Imaginemos, ¿no? Que es nuestros riñones son como el lavadero, el desagüe, el desatorador. Si nosotros echamos toda la basura sin líquido, se va a quedar atracada. En cambio, si le echamos agüita, vamos a limpiarla más fácilmente y va a filtrar, va a correr. Eso le hacemos a nuestros riñones, pues, cuando no le damos agua. Y por último, le damos gaseosa. Miren, bueno, normalmente yo tomo agüita. Ustedes les consta que estoy con mi botella de agua, pero hoy no encontré. Entonces, hay que tomar agua. ¿Ya? Y tengan la costumbre de tener una jarra de agua en el almuerzo, en su mesa. Pongan una jarra de agua, pongan ahí su botellón, por último, no necesario comprar ni agua sanguínea ni de marca. Suponen agua hervir o le echan sus dos gotitas de cloro, ¿no? Para que se pueda tomar el agua. Tomen y háganle el favor a sus pobres riñoncitos, ¿ok? Ya, volvemos al tema. Vamos. Aquí tenemos nuestro riñón, la vena renal que ya sale con la sangre así bonita, ya está dializada, la arteria renal que viene con la sangre llenecita de todas las cosas, las sustancias dañinas. Aquí está, bueno, el riñón y aquí está el uréter, ¿no? El uréter por donde va a bajar la orina que se va a formar aquí. Listo. Fisiología renal, un glomérulo, ahora les presento el glomérulo. El glomérulo era una parte de la nefrona, ¿se acuerdan? Acá está el glomérulo, ¿no? Tiene estas funciones. Filtra, reabsorbe, secreta y excreta, ¿ya? Filtra, reabsorbe, secreta y excreta. Todas estas funciones las realiza el glomérulo. Es bien, bien trabajador ese glomérulo. Filtra, reabsorbe, secreta y excreta. Aquí ya se va cambiando el riñón. El glomérulo filtra 180 litros diarios. Imagínense qué tan trabajador que es este pobrecito glomérulo. De reabsorción, volumen final de orina es de 1 a 1 litro y medio. En el túbulo contorneado, ¿se acuerda del túbulo contorneado que estaba en la foto de la nefrona? En el túbulo contorneado distal se reabsorben glucosa, aminoácidos, pequeñas proteínas, hormonas peptídicas, vitaminas y el 65% del agua que es filtrada, ¿ya? Que se filtra. Aquí ya sale lo que es bueno, lo que se va a botar y para acá se reabsorbe lo que está bueno, lo que sirve. Aquí se reabsorbe y aquí se secreta, ¿ya? Listo. Alrededor de 30 gramos de proteínas son reabsorbidas por pinocitosis. ¿Quién recuerda lo que era la pinocitosis? A ver, rapidito, ¿quién? Nada de buscar en el celular, ¿eh? ¿Quién se acuerda lo que era la pinocitosis? Si no se acuerdan, ya normal. Alrededor de 30 gramos de proteínas son reabsorbidas por pinocitosis. ¿No se acuerdan lo que era la pinocitosis? Ya. La pinocitosis era una función de la célula donde envaginaba, o sea, la célula, vamos a regresar a la figurita, aquí está, por ejemplo, la proteína, ¿no? Proteína. Entonces la célula lo que hace es, sale y la envuelve a la proteína y la jala y la ingresa a su célula. Eso es la pinocitosis, como que le envuelve a la proteína y la jala. Esa es una de las funciones que tiene. Entonces, esta función se realiza con las proteínas.
Ahora, la urea que es reabsorbida en una proporción del 40-60%, la creatinina es secretada por los túbulos, ¿ya? Si no tuviéramos el fenómeno de la pinocitosis, nuestra proteína se iría en la urea. O sea, perderíamos un montón de proteínas en la urea, pero como existe la pinocitosis y la célula la envuelve y la reabsorbe, la jala, se queda con ella, o sea, rescatamos a la proteína, es que no tenemos proteinuria, no perdemos la proteína en la orina, que es una de las cosas que nosotros determinamos para algunas patologías, ¿verdad? Entonces, este fenómeno de pinocitosis que tiene esta célula, la agarra, la reabsorbe, o sea, rescata las cosas que son buenas y desecha las cosas que no nos sirven, ¿ya? Eso es lo que hace nuestro querido biomédulo. Es un gran trabajo. Y aquí está la formación de la herida. ¿Ok? Ay, aunque esto no se vio tan claro, pero bueno, no importa. Ustedes la van a ver más bonito. Ah, la sangre llega a la nefrona. ¿Dónde está la sangre? Llega a la nefrona. Aquí está. Ya hemos dicho que viene por dónde. Por la vena renal. Perdón, la arteria renal. Viene a la nefrona. Luego la va a filtrar los capilares del glomérulo. Va a ser filtrado. Luego pasa el líquido que es filtrado, aquí está. Pasa. Luego va a ser reabsorbida las sustancias útiles por pinocitosis. Vamos a agarrarnos las proteínas, ¿no? Los electrolitos, lo que nos sirve, van a reabsorberse, se reabsorbe. O sea, esto no se va a eliminar. Se filtró, viene, se reabsorbe. Sí, esto que venga así, el zulito es que se está reabsorbiendo, va regresando a la sangre. Que vaya, esto se sirve, eso no se tiene que botar. ¿Ya? Reabsorción, 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 se reabsorbe. Luego aquí secretan sustancias de la sangre hacia el líquido filtrado. Aquí se va a botar lo que no sirve y sigue filtrando, 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 filtrando hasta que se formó la orina y se va con todo lo que no sirve. Lo que sirve es reabsorbido, ¿ya? Dentro de eso, lo que es las proteínas en el fenómeno que se llama pinocitosis. Aquí vino la sangre que está mal, la sangre que viene por la arteria renal, llega al glomérulo, los capilares hacen su función, filtra, 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 sacamos el líquido. Pero a veces este líquido viene con sustancias que sí sirven, aquí salen, se reabsorben, se reabsorben, se reabsorben, se reabsorben, se reabsorben. Y aquí viene la secreción de líquidos que no van a ser, que no van a servir. Y se bota. Ya está. ¡Tarán! Se formó la orina. ¿Queda claro? Ahora, ya hemos visto brevemente la anatomía de los riñones del sistema urinario, ¿no? Hemos recordado nuestros riñoncitos. Ya hemos visto la nefrona, ya hemos visto el glomérula, ya hemos visto la función, cómo se nos forma la orina y qué es la función que tiene cada uno de estos aparatitos de manera muy resumida. Miren, le acabo de resumir en 10 minutos todo lo que costó como 4 o 5 clases del sistema urinario en lo que es fisiología, ¿no? Recordamos ese curso de fisiología, creo que lo llevamos el segundo o tercer ciclo. Y es grande, y es importante, y en ese momento uno resulta tan aburrido, pues, ay, tantos nombres, tantas reacciones, tantas situaciones complicadas, pero es importante que lo sepamos, es importante para poder llegar como profesionales que somos a saber qué es lo que pasa con el riñón, por qué nuestra embarazada viene con problemas urinarios cada momento. ¿Qué cambios anatómicos y fisiológicos ocurren en una mujer embarazada? Ahora vamos a ver esa parte, ¿ya? Y vamos a ver primero. Hay cambios en el riñón, ¿ya? También hay cambios en la pelvis renal y en los uréteres. Se va a formar lo que es el famoso hidroureter fisiológico del embarazo. Ya les voy a explicar en un momentito qué es eso, ¿ya? Hemos escuchado hablar del hidroureter fisiológico del embarazo. Sí, se produce el hidroureter fisiológico del embarazo. ¿Qué pasa con la vejiga? Se va más al lado derecho. ¿Por qué? Porque el útero. Acuérdense, el útero que está embarazado es una dextrorotación, o sea, rota más hacia la derecha. Como rota más hacia la derecha, entonces la vejiga está más presionada al lado derecho. Sobre todo en las primigestas y en las multíporas con periodos intergenésicos cortos. Esta dextrorotación se nota más en la primigesta y en multíporas que tienen periodos intergenésicos cortos, es decir, que
tiene un bebé y al año siguiente está embarazada nuevamente. Entonces en ella se va a acentuar más, es más notorio, ¿ya? La vejiga es más presionada por el lado derecho por la dextrorotación del útero. Ya está. Avanzamos. ¿Qué más ocurre? Va a aumentar de longitud 1.5 centímetros. Aumenta de longitud. Aumenta de flujo sanguíneo y aumenta de volumen vascular. Miren cuántos cambios va a tener nuestra pobre vejiguita. Por eso, no sé si ustedes han estado embarazadas alguna vez. Si son mamitas, no son mamitas. ¿Recuerdan cuántas veces íbamos al baño mientras estamos embarazadas? Mientras más pasa y a veces decimos, no, es por la cabeza del bebé. No solo es por la cabeza del bebé, no solo es por la presión del bebé, sino porque hay muchos cambios fisiológicos en el organismo. ¿Ya? Y aquí está la explicación de lo que es el famoso hidrouréter. Hay una compresión del uréter por el útero embarazado, por el feto, por la arteria ilíaca, por las venas ováricas. Y además, esta compresión del uréter va a producirse también por cambios hormonales, porque aumentó la progesterona, las gonadotrofinas y los estrógenos. Y se engruesan las paredes también de este uréter a partir de la séptima semana del embarazo. El hidrouréter es un cambio del uréter, un cambio fisiológico del uréter que se da durante el embarazo. ¿Por qué? Porque el útero lo compresiona, lo hace más grande, crece, cambios hormonales, ¿ok? Y se engruesan las paredes. Todo este cambio se da desde la semana número 7 del embarazo, séptima del embarazo. Va aumentando, va produciéndose, se va marcando más hidrourete. ¿Queda claro? Sí. Ay. A ver, ¿dónde está? Uy, si se me colgó la... ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Ay, me parece por aquí. Uy, no quiero salir. Ay, se peleó como allá. Y vamos a seguir hablando de los famosos uréteres. Lo que les mencionaba anteriormente. Los uréteres, estos, se da una dilatación, se dilatan y la pelvis renal también se engruesa, así se forma el hidrouréter y la hidronefrosis. Mira, aquí está de manera normal, miren el riñoncito con el uréter. Y miren lo que ocurre en el embarazo. Claro, este es un dibujo un poco burdo, ¿no? Un poco caricaturizado como para hacer entender qué es lo que pasa. El hidrourete es que aumenta de tamaño por compresión del útero y de todo lo que ya les mencioné anteriormente, ¿ya? Son más frecuentes en el lado derecho por la dextrorotación del útero y cerca de un 80% se da, o sea, le ocurre casi en el 80% durante el embarazo. Esos cambios se pueden ver en una ecografía a partir del segundo trimestre y no regresan a su estado natural hasta que la mujer ha pasado unas 6 semanas de puerperio o hasta 12 semanas de puerperio. O sea, estas características de hidronefrosis e hidrouréter se prolongan hasta los 2 meses o 3 meses de puerperio para que regresen a su estado natural. Entonces, cuando ustedes escuchan hablar al médico, decir, es una hidrouréter o una hidronefrosis, ya sabemos de qué están hablando, que hay un agrandamiento, un engrosamiento de las paredes de los uréteres y del mismo parénquima renal del riñón. ¿Está claro? ¿Quedó claro lo que es la hidrouréter y la hidronefrosis? ¿Quedó claro, chicas? A ver, quiero saber si no estoy hablando por las puras. A ver, sí, ya está, gracias. Quedó claro, gracias, claro. Sí, obstetra, muy bien, clarísimo, perfecto. Quiero eso, no sé cómo decir. He tratado de verdad de hacerlo lo más sencillo posible para que ustedes me puedan entender, porque insisto, sé que esto resulta a veces ser un poco engorroso, ¿no? Y como no lo vemos, no estamos con el libro de fisiología repasando, tenemos que tener las cosas lo más. El ABC tenemos que tenerlo siempre en la cabeza, ¿ya? Entonces, este es el ABC. ¿Cómo lo vamos a ver? Cuando hacemos una ecografía y vemos pues, que esto está más grueso, sobre todo el lado derecho más que el izquierdo, ¿ya? Por la dextrorotación. ¿Puede ser un reflujo vesicourétral por cambios del pH? También, pero generalmente se da por la compresión.
Más adelante vamos a ver el reflujo vesicoureteral. Más adelante lo vamos a ver. Qué bueno que lo haya mencionado. Pero el hidroureter y la hidronefrosis se da principalmente por la compresión del útero, especialmente en esa zona. Listo. Esto lo vamos a ver con la ecografía a partir del segundo trimestre. Y puede que pasen hasta 3 meses para que regrese a su posición normal nuestro pobre riñoncito y nuestro pobre uretra. Existen muchos, muchos cambios en el organismo, en el embarazo. En realidad, toda la parte, todo el organismo sufre un cambio cuando nos embarazamos, pero principalmente los órganos que están más cerca del útero y el que está más cerca del aparato genital es el aparato urinario. Por eso es que sufre tantos cambios y existen tantas lesiones. Ahora vamos entendiendo por qué es que se nos produce infecciones del tracto urinario con tanta frecuencia. Vamos viendo ya cuántos cambios existen en la anatomía y en la fisiología en una mujer embarazada en el aparato genital, en el aparato urinario. Vamos. Ya vimos lo que va a pasar con los uréteres, ya vimos lo que pasó con el riñón. Ahora vamos a ver qué pasa con nuestra pobre vejiga. El tono está aumentado por efecto de la progesterona y va a aumentar su capacidad al doble por hiperplasia. O sea, el tejido va a estar aumentado. El tono está aumentado, el tejido está aumentado, hay hipertrofia muscular. Está más grande, en pocas palabras, nuestra vejiga, ¿ya? Y el trígono vesical está también desplazado, ¿ok? Hacia arriba y hacia adelante. Y esto va a facilitar el reflujo vésico-uretral, ¿ya? Este trígono aquí. Sí, entonces hay un reflujo. El tono está aumentado, hay una hipertrofia muscular. El trígono por efecto estrogénico también se ve desplazado hacia arriba. Por lo tanto, hay un reflujo vésico-uretral. Uretral, ¿ya? Vésico ureteral. ¿Ok? La uretra, hay un reflujo. Por este reflujo es que hay más posibilidades de infección, ¿ya? Hay un reflujo, porque este trígono vesical, ¿se acuerda del trígono vesical que estaba aquí? El trígono en esta altura, cerca de la uretra. Se va a desplazar, se va a hipertrofiar, por lo tanto hay un reflujo de la uretra hacia la vejiga. Ese reflujo vésico-ureteral incrementa la posibilidad de las infecciones urinarias. Miren este cambio, ¿ya? Esto va a provocar, ya hemos visto una primera causa, este cambio en la vejiga va a incrementar que haya este reflujo vésico-ureteral y la posibilidad de incrementar la infección, porque todo lo que está fuera, que ya no está estéril, porque aquí la orina está todavía estéril, se supone, todo esto que está fuera ingresa, entonces ya comenzamos a infectar esto, ¿ok? Prevalencia. 10 a 20 mujeres por lo menos han hecho un episodio de infección del tracto urinario. El 1% lo habrá hecho en etapa escolar. Hay niñitas, y sabemos que es así, que han hecho alguna vez una infección urinaria. El 5% ya lo ha hecho a los 20 años, sobre todo si ha iniciado las relaciones sexuales y se ha tenido embarazo. Y ya sabemos que ahora, mucho más que antes, nuestras chicas, nuestras adolescentes, están iniciando a tener actividad sexual. Por lo tanto, más hitos vamos a tener. Y lo peor de todo, hitos maltratados o no tratados. Sí, ascienden con más facilidad los gérmenes por compresión de la vejiga, sí. Más este cambio que hemos dicho, ¿no? Por la dilatación, por la compresión, etcétera, que se relaja este trígono y hace que de la uretra pueda subir, hay un reflujo hacia la vejiga. 1 a 2% por cada década de vida, es decir, yo tengo 20 años, puedo hacer una infección urinaria. Cuando llego a los 30, se va incrementando de 1 a 2% más la posibilidad de hacer una infección urinaria. Cuando llego a los 40, se incrementa más que cuando tenía 20 o 30 años.
Cuando llego a los 70 años, más o menos el 10% de las mujeres a partir de los 70 años tienen lo que es bacteriuria asintomática, es decir, una infección sin ningún síntoma. La señora no se queja de nada, está de lo más feliz, sin embargo tiene su bacteriuria sin ningún síntoma. Y ahora vamos a ver la definición de lo que es la bacteriuria asintomática, ¿correcto? Bien, vamos a parar, vamos a darnos unos minutitos de descanso para ir al servicio higiénico, para ir a tomar agua. Prométanme que se van a ir a tomar mínimo 2 vasos de agua y les voy a dar autorización luego para ir a los servicios higiénicos, para continuar con lo que viene de esta exposición, ¿ya? Para que no se me canse. Pero aquí necesitamos que estén bien atentas con todas las patologías que vienen en adelante. Listo, nos damos unos minutitos, son las, bueno, yo tengo las 4:53, a las 5 estamos aquí nuevamente, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Para ir a la última parte. Nos vemos en un ratito.
pasó por aquí? Hola. Hola, ¿me están escuchando? Creo que no me escucharon cuando les dije que íbamos a parar un momento e ir a los servicios higiénicos. ¿No escucharon? ¿Qué pasó? Sí, les dije que por favor nos fuéramos a los servicios higiénicos. ¿No escucharon de verdad? Ay, disculpen, por favor. Sí, les dije que íbamos a parar un momentito y que íbamos a ir a los servicios y que íbamos a volver. Entonces, por eso apagué la máquina. Bien, a ver, quiero pasar lista por acá. A ver, ¿dónde están mis amiguitas, mi paisana de Chiclayo? ¿Está por acá presente o ya no está? Y mi amiga de Guarmey, y de Trujillo, y de Huaraz, y de Ica, y Apurima, creo que había por ahí una colega. ¿Están por ahí conectadas? Bien, ahora sí vamos a ir a la segunda parte, ¿ya? Vamos a contar. Ah, muy bien, María Villacorta. Muy bien, Trujillo presente. ¿Dónde está? ¿Quién más? ¿Quién más de las chicas de provincia? ¿Dónde está? Había una chica que estaba por Arequipa, si mal no recuerdo. Huaraz, en Piscobamba. ¿Piscobamba por dónde queda más o menos, Pamelita? También es este parte de... ¿Dónde queda Piscobamba? Karina, también de Trujillo. Ay, dos de Trujillo. Muy bien, qué lindo. Y Evelyn, ¡ay, varias de Trujillo! ¡Muy bien! Ancash, Pamela, muy bien. Ya, también es Ancash. Mariscal Luis Urriaga, por ahí no llegué a conocer. ¿Qué más? ¿Y mi amiga de Ica? ¡Ay, mi paisana no está presente! Me ha colgado el día de hoy. Bueno, si estás comiéndote a esta hora, ¿qué hora? Las 5, un buen pedazo de King Kong, todo está bien. Hola, Melisa de Lima, ¿de qué distrito estás? ¿En qué distrito estás, Melisa? En San Miguel, ok. ¿Quién más está en Lima? ¿Quién más es de Lima? A ver, del grupo. Karina, Evelyn, ¿ustedes se conocen? De Trujillo. Villa El Salvador. Ah, Cecilia, los dos somos vecinas. Yo acá estoy en el hospital de emergencia de Villa El Salvador. ¿Lo conoce, Cecilia? Ah, Karina sí es amiga de ella. San Martín de Porres, ¿cómo estás? ¿Cerca del Hospital Cayetano Heredia, Alba? Muy bien, Cayetano es un excelente hospital, de lo mejor. Yo le di muchas gracias a Dios por haber podido trabajar ahí 5 años y tuve oportunidad de trabajar con el doctor Eduardo Gotuso, que es lo máximo en infectología, lo máximo. Ese doctor es un gran médico, bueno, el mejor médico, se ganó el premio... un premio internacional, como es decir, ganarse el Oscar a los actores, él se ganó el premio al mejor médico. Hay un, médicos de todos los países del mundo postulan para llevar un curso con él, ahí en Cayetano, en infectología. Es muy reconocido mundialmente el doctor Gotuso y fue, afortunadamente tuve la suerte de ser mi jefe. Es una persona que le encanta enseñar, muy apasionado por la medicina, muy apasionado en enseñar, hace semilleros de médicos, infectólogos, y le gusta, ¿no?, enseñar, le gusta que sus conocimientos se transmitan, porque dice, algún día me voy a morir y no me voy a ir llevándome todo, necesito que el mundo sepa, y la verdad es que sabe demasiado, y era tan lindo que nos invitaba a todos, ¿no?, incluidas las enfermeras, las obstetras que trabajábamos ahí en la estrategia, nos invitaba a sus mesas redondas y ponencias, y tienes oportunidad de aprender, ¿no? Aprendí extremadamente muchísimo con él. Pero sobre todo, no solo lo que me enseñó, sino aprendí a querer aprender más. No es suficiente. Él siempre decía, no es suficiente lo que sabemos, siempre tenemos que saber más. Siempre hay más por aprender. Nunca hemos llegado a saberlo todo, ni siquiera la mitad. Y en obstetricia, con mayor razón todavía, tenemos mucho, mucho más que aprender. Y vamos a seguir ahora sí, mis chicas lindas, a continuar con lo que es la infección urinaria en el embarazo. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué nos interesa tanto hablar de la infección urinaria si existen tantas otras infecciones durante el embarazo? Primero, ¿por qué? Por la bacteriemia, porque se puede dar progresivamente una lesión renal, una lesión del riñón que puede ser irreversible y porque muchas veces es recurrente.
¿Por qué es importante? ¿Por qué hay riesgo? Porque el tratamiento y la profilaxia a menudo son muy difíciles para la bacteriuria asintomática. ¿Por qué más? Porque mínimo en una mujer embarazada deberíamos hacerle 4 exámenes de orina durante el embarazo. Cada 2 meses deberíamos de hacerle un examen de orina. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que el primer trimestre hace una infección urinaria, le damos tratamiento y que luego ya no va a hacer más infecciones urinarias. Eso es falso. Puede hacer más infecciones urinarias. Puede hacer 2 y hasta 3 veces una infección urinaria. Entonces tenemos el tremendo error de pensar que la paciente ya tuvo tratamiento, entonces ya no le vamos a dar tratamiento nuevamente. Sí vamos a darle tratamiento nuevamente porque se puede infectar nuevamente y se puede infectar varias veces, muchas veces de infección urinaria, ¿ok? Muchas veces puede hacer una infección urinaria y hay que tenerlo claro. Mínimo deberíamos hacerle 4 exámenes, pero en realidad ¿cuánto le hacemos? ¿Cuántos exámenes de orina le hacemos durante el embarazo? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto le hacemos? 2, 3, 2, 2, 2, 3, sí, le hacemos 2. En el primer trimestre, igual junto con todos los exámenes, en el primer trimestre y al final. Y deberíamos hacerle 4, ¿ya? 4. Si hizo una primera infección urinaria, con mayor razón, a los 2 meses nuevamente. Y nuevamente. Pero la norma técnica nos dice que debemos hacer 2 paquetes de exámenes. En el primer control prenatal y en el tercer trimestre. Y durante el segundo trimestre y el resto, ¿qué pasó? Junto con la batería de examen, exactamente. Pero es muy poco para lo que es la infección urinaria. Es muy poco. El examen completo de orina debería hacerse por lo menos 4 veces. Cada 2 meses deberíamos hacer, ¿ya? Y no es así. Ustedes mismos me lo están diciendo. No es así, lamentablemente. ¿Ok? Pasamos. ¿Qué factores predisponentes puede haber para que una persona pueda tener una infección urinaria? Ya hemos dicho obstrucciones, cálculos renales, reflujo vesico-uretrales, sondas y manipulación geniturinarias. Cuando colocamos una sonda podemos lesionar, ¿no?, esa zona y hacer una infección urinaria. Anomalías congénitas y neurológicas de la vejiga y de la uretra. El embarazo, un traumatismo renal y una virulencia bacteriana. No existe una gran cantidad de virus que va a hacer que se produzca una infección urinaria. Todos estos factores pueden predisponer a que una persona, que una mujer haga una infección urinaria. El embarazo es uno de ellos, ya hemos visto cuáles son las características y los cambios que tiene el aparato urinario durante el embarazo, ¿ya? Epidemiología. Es 14 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Listo. Esta es una infección básicamente de mujeres. ¿Por qué? Por la simple razón de que nuestra uretra es más cortita. Es así. De 2 a 3 centímetros, 2 centímetros. Mientras que del varón, la uretra, ¿cuánto mide? Ya sabemos cuánto mide dependiendo de lo que ya sabemos. Correcto. Por lo tanto, si es más cortita la uretra, es mucho más fácil que la infección suba, ingrese. Tercio externo de la uretra contaminado por patógenos de la vagina y del recto. Recordemos la zona perineal, ¿sí? Recordamos dónde está la uretra, ¿correcto? Debajito, menos de medio centímetro, ¿qué encontramos? El introito vaginal con toda la cantidad de bacterias que pueden haber ahí. Y más abajito, ¿qué encontramos? El recto, con todas las bacterias y gérmenes que hay ahí. Y la uretra, un poquito más arriba y con un espacio pequeñito. Imaginemos por qué no se va a infectar esta mujer. Es extraño que no estemos infectados todo el tiempo. Ahora, la mujer no evacúa toda la vejiga cuando orina. Siempre queda un poquito más, ¿ok? Normalmente la mujer orina por rebalsamiento. Uy, qué mal está escrita esta palabra. Pero vamos a corregir aquí, ¿eh? Vamos a corregir, hoy no lo puedo entrando. No, no me permite corregir. Vamos a agrandar esto. Pésimo. Movilización de las bacterias a la vejiga por el coito. Encima de todo esto que ya tenemos, uretra pequeña, el introito vaginal, el recto más abajito, todo bien cerquita, todo bien cerquita. Encima tiene relaciones coitales. Encima hay lesión del introito, de la uretra,
por compresión del pene en el momento de las relaciones sexuales. Encima, tenemos algunas parejas que a veces tienen la costumbre de tener relaciones sexuales rectales y vaginales. ¿Es así? Es así. Entonces, cuando tienen ese tipo de relaciones, siempre les digo, por favor, primero tengan las relaciones vaginales y después, para terminar, tengan las anales. ¿Para qué? Para que no me traigan todos los gérmenes del recto y me los coloquen en la vagina y muchas veces también en la uretra. Porque está muy cerquita y entre los juegos sexuales, pues el pene entró al recto, salió todas las heces y todas las bacterias y todas las cosas de desecho que no deberían estar ahí y se pasean por toda la vagina y la uretra. Y esta mujer acaba con una tremenda infección por todos los lados. Entonces, el coito realmente resulta ser muy infectante. ¿Cuántas mujeres no han tenido una cistitis postcoital? Dígame cuántas no la han tenido o no la hemos tenido muchas veces. ¿Ah? ¿Sí? Sí. El coito hace que se incrementen las infecciones urinarias, especialmente las cistitis. ¿Ok? Prevalencia de la bacteriuria asintomática, ¿ya? 5 a 10% en la población en general, estamos hablando de hombres y mujeres, 5 a 10%. El 20 a 40% de la bacteriuria asintomática no tratadas van a desarrollar pielonefritis aguda, ¿ya? Una infección ya del riñón. La relación entre la bacteriuria asintomática con el riesgo de un parto pretérmino y efectos adversos fetales se incrementa. Menos del 1% de pacientes con un urocultivo negativo inicial van a desarrollar pielonefritis. La bacteriuria asintomática tiene más riesgos de partos pretérminos o prematuros. En la población normal, cerca del 10% tiene estos partos pretérminos y la bacteriuria asintomática lo va a incrementar, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a ver qué cosa es la bacteriuria asintomática. ¿Cuál es la etiopatogenia? Bacilos gram negativos, especialmente y principalmente la Escherichia coli. Este es el enemigo número uno. El 65 al 85% tiene estos bacilos. Es el más común. Luego viene la Klebsiella, la Proteus mirabilis, estafilococos, estreptococos betemolíticos, pseudomonas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero principalmente la Escherichia coli. O sea, creo que todos esto lo manejamos porque mandamos a hacer muchos urocultivos, porque mandamos a hacer exámenes completos de orina. Ese es uno de los análisis que más revisamos y que vemos. Oh, ya me están preguntando por aquí. Exactamente, así es. Así es, Melissa. Muchas gestantes confunden la infección urinaria con una infección vaginal. Qué bueno que lo mencionas, Melissa. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que explicarle. A nuestras gestantes, nosotros cuando trabajamos en el primer nivel, nuestras gestantes son de las zonas aledañas, ¿no? De asentamientos humanos, de poblados, de pueblitos, que muchas veces no entienden muy bien las cosas. Siempre les sugiero que tengan una maqueta o un rotafolio, y de la manera más sencillita explicar, mira, esto es lo que tenemos todas las mujeres en nuestro cuerpo, aquí está por donde orinas, aquí está la vagina, por aquí va a salir tu bebito y aquí arriba es por donde sale la orina. A veces tenemos infecciones por aquí, por donde va a salir tu bebito, y vas a tener secreción, de ese es un líquido que a veces es espeso, amarillo, entonces le vamos explicando bonito. Y por aquí arriba, a veces cuando vas a orinar, te arde, te duele, te molesta. Son dos infecciones diferentes, ¿ok? Y son tratamientos diferentes. Entonces, expliquémosle a nuestras pacientes para que ellas más o menos nos puedan entender. ¿Me entendió, señora? Si vemos que nos miran al aire y dicen, sí, no nos ha entendido. Buenamente se lo volvemos a explicar hasta que más o menos logren entender que son dos zonas diferentes y que puede tener infección en cualquiera de ellas, causadas por diferentes gérmenes. Correcto. Entonces, ya hemos visto que al que tenemos que tenerle mucho miedo es el de Escherichia coli, que es el más frecuente de todos, ¿ya? Se da muchas veces por vía ascendente, ¿ok? Migran las bacterias por la uretra y suben.
pero también se puede dar por vías descendentes o hematógena. Ok, aumenta el volumen sanguíneo, eleva la presión hidrostática intracapilar, va por vía linfática y va infectando toda la zona de la vesícula, de arriba hacia abajo. Generalmente es de abajo, entra por la uretra y asciende, pero a veces hay una infección que se da a nivel renal y va a bajar. Generalmente es esta, ingresa por la uretra, ¿ya? Pero a veces también se da vía descendente o hematógena. La bacteriuria asintomática. Ahora vamos a hablar ya uno por uno las patologías renales que se puede dar. La bacteriuria asintomática es una infección de la vejiga. Cuando encontramos dos o más colonias de un microorganismo dentro de mililitros de orina en dos muestras de orina diferentes y en ausencia de síntomas o signos de infección renal. Es decir, esta señora, ¿alguna molestia? No, no le arde, pero no tengo nada, no tengo nada. Muy bien, va, le tomamos la muestra de orina y resulta que tiene dos o más colonias. Esto es que tiene una infección, pero ningún síntoma. Ocurre en muchas mujeres. El 20 a 40% de las embarazadas con esta infección no latente van a desarrollar una pielonefritis. El tratamiento va a disminuir que esta incidencia de pielonefritis vaya a bajar de 3 al 4%. ¿Ya? Esta bacteriuria asintomática debe ser tratada a pesar que no tenga ningún síntoma ni signo de infección urinaria. Como no tiene síntomas, no le vamos a dar nada por ahora. Error. Sí se le debe de hacer. Por eso es que mandamos a hacer un examen completo de orina. Y de preferencia, si el examen completo de orina sale positivo, mándenle a hacer un cultivo para poder ver cuál es el agente causante, para poder dar un tratamiento dirigido para, y no generar lo que son más resistencias, porque resistencias en las infecciones urinarias son muy frecuentes. Si es una paciente que tiene infecciones repetidas, probablemente el medicamento que damos ya generó resistencia. Y tenemos que ver, aislar cuál es el agente patógeno y ver en el urocultivo la sensibilidad a cuál de los medicamentos o de los antibióticos es sensible o es resistente. Ahí vamos a poder dar un buen tratamiento, ahí vamos a poder dar una indicación. Ok, ciprofloxacina para todo el mundo, porque así nos han enseñado. No, pues, no siempre es así. ¿Se le puede pedir antibiograma? Sí, exactamente, un antibiograma. Pero generalmente cuando hacemos el urocultivo ya nos viene con el antibiograma, viene con eso. El urocultivo generalmente, la mayoría de los laboratorios ya viene con su antibiograma. No sé, sensible a tal, resistente. Ah, ya, muy bien. Que no es ciprofloxacina ni la miro. No, floxacina ya no existe. Amoxicilina no pasa nada. Amikacina tal vez. Tenemos que ver la sensibilidad según el agente patógeno. No dejen de hacer un urocultivo, especialmente si son bacteriuria asintomática. Esta paciente, le hacemos el examen, nos sale positivo, sin embargo, no tiene ningún síntoma, no le molesta nada, pero ahí está su infección. Si nosotros no tratamos, esto va a seguir ascendiendo y puede llegar a ser una pielonefritis, ¿ok? Tasa de mortalidad neonatal y prematuridad 2 a 3 veces mayor en las pacientes con bacteriuria asintomática. Entonces, puede generar varias complicaciones, a pesar que nosotras erróneamente pensamos que como no tiene ningún síntoma, entonces no pasa nada. Sí pasa. La bacteriuria asintomática puede traernos serias complicaciones si no actuamos a tiempo. ¿Quedó claro? ¿Eso les quedó claro? Por favor. Así no tengan síntomas, ustedes diagnostican, tienen que dar tratamiento o lo pasan con el médico para que reciban que el médico no da tratamiento. Doctor, pero esta es una bacteriuria asintomática, se podría complicar más adelante, hay que darle tratamiento a la paciente, ¿correcto? Listo. Vamos con la cistitis aguda. ¿Qué es lo que tiene cistitis? Ah, muy bien, ¿qué cosa es? ¿Cuáles son los síntomas? Son disuria, o sea, dolor al orinar, el tenesmo vesical, esa sensación de que quiere orinar a cada momento, se siente y no sale nada, o la que orina a cada rato, molestias suprapúbicas. El diagnóstico se hace sobre todo por los síntomas, ¿no?
Disuria significativa. Hay hematuria al microscopio. Se agarra una muestra de orina y cuando ve, hematuria. Se hace un urocultivo y es positivo. Hay ausencia de síntomas sistémicos, es decir, no hay algunos otros, algunos problemas generalizados. A estos síntomas, además, le agregamos fiebre y malestar general, entonces se empieza a pensar en una pielonefritis. Pero ¿cuándo se le agrega esto? Normalmente solamente tiene disuria, tenesmo vesical, colaquiuria, molestias supracúbicas. ¿Ya? La disuria es la más frecuente. Esto ocurre mucho en una cistitis aguda postcoital, es muy frecuente. Entonces hay que darle tratamiento rapidito, rapidito, rapidito para que esto no siga ascendiendo. Pero hay que darle tratamiento. ¿Ya? Aquí tenemos una vejiga normal, miren bien bonita, y aquí tenemos una vejiga inflamada, 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 inflamada. Aumenta su tamaño y todo esto está inflamado, pobrecito. ¿Ya? La cistitis es una inflamación de la vejiga. Ahora, hemos visto la bacteriuria sintomática, hemos visto una cistitis. A ver, aquí hay una preguntita. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Alguna ITS puede producir cistitis? Sí, pero generalmente no es este el principal, la principal característica. Sí, hay algunas ITS que podría provocar una cistitis. La garnerera, por ejemplo, te puede provocar. Pero este es uno acompañado del flujo genital, ¿no? En lo que es el cuadro del síndrome del flujo vaginal o los descensos repetidos que tienen muchas mujeres. Sí, algunos van acompañados de eso. Es verdad. Ahora vamos sobre la pielonefritis aguda y el embarazo. Pielonefritis aguda y embarazo. ¿Qué es la pielonefritis? Aquí está, el dibujito está bien bonito. Este es un riñón normal y esta es una pielonefritis. Miren cómo se ve el parénquima, lo que rodea o bordea nuestro riñón. Miren cómo está todo deforme. Ya hay cálices dentro de lo que son las nefronas. Es una infección del tracto urinario superior, hablamos de los riñones, cuyo diagnóstico es clínico. Corresponde a un síndrome que acompaña a la respuesta inflamatoria ante la invasión del parénquima renal. ¿Ya? Pielonefritis. El parénquima renal ha sido infectado, por eso es una pielonefritis aguda. Esperamos que esto no ocurra. ¿Por qué esto ocurre muchas veces? Porque no se ha dado un tratamiento a tiempo. Lo ideal es que nosotros podamos tratar a la gestante en una cistitis aguda o en una bacteriuria sintomática, ¿correcto? Ahí es donde nosotros tenemos que actuar. Bacteriuria sintomática, cistitis aguda. Cuando ya tenemos una pielonefritis aguda es porque estas dos etapas se nos pasó y no nos dimos cuenta, ¿ya? Siguió y no nos dimos cuenta. Acompaña de una respuesta inflamatoria ante la invasión bacteriana del parénquima renal. Todo esto está complicado, el parénquima renal está complicado, entró la infección, entonces ya está en el riñón, ya está en el riñón la infección. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los criterios para poder hacer el diagnóstico? Primero, hay una inflamación del parénquima renal. Pues obviamente eso lo vamos a ver en una ecografía, ¿no? El urocultivo con más de 2 colonias por centímetro cúbicos de único patógeno. Hay un solo patógeno. El hemocultivo va a ser positivo en el 15% de los casos. Hacemos un examen de orina y se ve sangre. Hemocultivo, sangre en la muestra de orina, en el cultivo de orina. Las manifestaciones clínicas de infección de vías urinarias inferiores, lo que hemos dicho, disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de que no tenga estos síntomas urinarios, puede ser una pielonefritis. Este paciente viene con fiebre, con mal estado general, con vómitos, con náuseas, con deshidratación, pero no tiene muchas veces síntomas urinarios. ¿Quedó claro esto? A ver, se los vuelvo a repetir.
Muchas veces la paciente tiene el examen de orina, el hemocultivo, pero además tiene signos y síntomas de infecciones urinarias en las vías bajas, es decir, disuria, polaquiuria, etcétera, etcétera. Pero en muchos casos, cuando ya está la pielonefritis, esta paciente no tiene los síntomas urinarios, pero tiene fiebre, mal estado general, náuseas, vómitos, deshidratación. Entonces nosotros vamos a diagnosticar, esta es una pielonefritis. ¿Ya? Ya esta paciente está con un mal, ya está actuando a nivel sistémico. Ya no está localizado en la vejiga, ya no está localizado en la uretra, ya llegó al riñón. Y si llegó al riñón, y recordamos que el riñón es el encargado de filtrar toda la sangrecita que va al resto del organismo, imagínense cómo va a estar esta persona. Está con náuseas, está con vómito, está con malestar general, está con fiebre y deshidratada. ¿Está claro? Listo. El estafilococo más agresivo, ya hemos dicho, la Escherichia coli. Hay mayor incidencia de afección de vías urinarias, superiores al 41 al 51%, comparado con una Escherichia coli de un 16%. La clamidia causa el 34%. Bueno, aquí están hablando de todas las infecciones, de todos los agentes patógenos que nos puede causar, obviamente, la pielonefritis. No, la Escherichia coli es el 54%, es la más agresiva de todas. Aquí tenemos enterococos, la pseudomonas aeruginosa, estafilococos, otras, estreptococos, enterobacterias, ¿ya? Miren. Pero la Escherichia coli, pues, es la que se lleva el premio mayor, ¿no? El premio ya es la reina de todititas esta, la Escherichia coli. Es bien agresiva la Escherichia coli, por eso es importante hacer un urocultivo cuando tengamos una infección urinaria para poder combatir esta bendita Escherichia coli y poder eliminarla para que no suba y no se convierta en una pielonefritis que ya va a comprometer el estado general de nuestra paciente. Imagínense que está con pielonefritis. Uy, complicadísimo. ¿Qué manifestaciones clínicas puede haber? Ya hemos conversado. Primero, fiebre. Esta paciente tiene fiebre. ¿Por qué será que tiene fiebre? Ojo, moscas, inmunidad. Bueno, ahorita pensamos en COVID, ¿no? Pero antes del COVID tenemos que pensar en una infección urinaria, ¿ya? Si esta paciente ya nos está haciendo fiebre, esta infección urinaria puede haber subido, ascendido. Hay escalofrío. Muchas veces tiene taquicardia la madre y el feto. Escuchamos al feto. Ponemos nuestro fetoscopio y escuchamos que también hay una taquicardia de nuestro bebito. Hay un ataque al estado general. Hay náuseas, hay vómitos. A veces hay síntomas de vías urinarias bajas. No siempre. A veces no tiene ningún síntoma de vía urinaria baja. O sea, no hay disuria, no hay polaquiuria, no hay molestia. Señora, ¿tiene alguna molestia preurinar? No. Ah, no, entonces no es infección urinaria. No. Si es una pielonefritis, probablemente ya no tenga problemas urinarios a nivel bajo. ¿Queda claro? A veces sí lo tiene, pero a veces no lo va a tener. Señora, ¿molestia preurinar? No, ninguna. Ah, entonces no es infección urinaria. Sí, sí puede ser infección. Puede ser una pielonefritis. ¿Queda claro? No lo olvide. No lo olvide. Tiene fiebre, escalofríos, taquicardia, estado malestar general, náuseas, vómitos. No estén pensando necesariamente, este es una apendicitis o es un problema abdominal. No, puede ser una pielonefritis y no tener ningún síntoma urinario, aunque puede que a veces lo tenga. ¿Quedó claro esto? A ver, ¿quedó claro? Quiero que esto quede muy claro, por favor. ¿Lo entendieron? ¿Lo comprendieron bien? Ya, muy bien, ya me entendieron. Listo, no lo olviden. No lo olviden porque con este dato les puede salvar la vida a la señora. Muchas veces cometemos el error de decir, bueno, si no hay molestias urinarias, no hay. No, no puede tener molestias urinarias y sin embargo tener una pielonefritis. Hay fiebre, escalofríos, taquicardia, estado de malestar general, náuseas, vómitos, deshidratación. Piensen en una pielonefritis, una infección del tracto urinario alto, arriba, ya está en los riñones esta infección, ¿ya? A veces hay dolor en los ángulos costovertebrales, aquí, no siempre. Puede que encuentre dolor, como puede que no tenga el dolor, pero estas cosas sí las van a encontrar. Entonces, miren cuántas cosas podemos ver, ¿no? Fiebre, ah, fiebre, ah,
estará pues con fiebre, estará mal de los pulmones, porque a veces pensamos eso, pues claro, no somos médicos, no estamos acostumbrados a hacer diagnósticos médicos. Sin embargo, en una gestante, las patologías más frecuentes sí debemos poderlas identificar, por eso que se da este curso. Esto sí, fiebre, ah, carácter, no, 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 esto probablemente es, vamos donde, doctor, la paciente tiene fiebre, escalofríos, necesitamos descartar, no vaya a ser una infección, una pielonefritis, ah, el doctor nos mira con respeto. Sabe, probablemente él ni se le ocurra, pero a ustedes sí se les va a ocurrir, ¿ok? Sí lo van a recordar y sí lo van a hacer. Muy bien. Pasamos. Ahora, en el laboratorio, ¿qué exámenes se le van a mandar a hacer? ¿Qué cosa es lo que vamos a ver? Primero, el urocultivo es positivo. El 80% con un urocultivo. El 95% con dos urocultivos, ¿ok? Hay que establecer el diagnóstico de certeza. Tenemos que estar completamente seguras que esta es una pielonefritis. Para esto también nos vamos a ayudar con una ecografía, ¿no? Pero aquí estamos hablando de los exámenes de laboratorio. Luego, identificar el agente causal. ¿Cómo vamos a identificar el agente causal? Obviamente con el urocultivo. Ahí nos va a salir qué cosa es. Y también va a salir nuestro antibiograma para conocer la sensibilidad del antibiótico que vamos a utilizar o que van a utilizar. Para esto, esta paciente ya debe de estar hospitalizada. ¿Ustedes ven una sospecha, posibilidad de pielonefritis? Refiere. Le ponen una vía, la refiere, la acompaña, porque este es un caso complicado, ¿ya? No la manden, señora, no. Vía, vale, previa coordinación, ¿sabe qué? Tenemos una paciente con fiebre, con taquicardia, con ta. Si han tenido sobrecultivo, enhorabuena. Si no tiene laboratorio, la mandan para que lo haga el hospital. Preferible pecar de exceso que de pucha, qué roche, había sido otra cosa. Y yo pensé, ustedes no son el médico. Ustedes sospechan. Ellos tienen que diagnosticar o tener la certeza. A nosotros eso no nos corresponde, somos los sospechas. Pero nosotros tenemos que sospechar, eso sí nos corresponde. Tenemos que imaginar, que pensar que podría ser tal cosa. Enhorabuena si tenemos un laboratorio y le podemos hacer los exámenes, bacán. Pero no todos los puestos de salud tienen pues laboratorio, ¿no es cierto? Bien, ahora, se tiene que confirmar la curación bacteriológica, la fiebre. Fiebre sabemos que es uno de los agentes patógenos en la uva. Presencia de más de 10 leucocitos, yo también. De 10 leucocitos se correlaciona más con 10, 105 Fs de orina. Bacteriuria significativa, más de 10 leucocitos por mililitro. La leucocitosis, 20% creatinina mayor a 1 miligramo. 25% aclaramiento de creatinina menor de 80 mililitros. Esto son manejo de laboratorio y lo identifica el médico. ¿Está claro? A nosotros, en realidad, de todo esto que hemos hablado, nos interesa primero establecer el diagnóstico, hacer el urocultivo, conocer la sensibilidad del antibiótico y referir al médico. Este es un cuadro de pielonefritis, no es un cuadro que manejamos nosotros los obstetras. Que si lamentablemente estamos en Chumbivilca, si no hay ningún médico ni nada, nosotros tenemos que actuar. Pero para eso existe una historia clínica. Se informa a tal lugar, se comunica a tal lugar. No se expongan a hacerlo ustedes solas sin comunicación. Todo el mundo tiene un celular, una manera de comunicarse con otros establecimientos de mayor jerarquía o de mayor resolución del problema, porque esto es un tema que lo deberían de manejar allí. Pero a veces no es posible y tenemos que actuar nosotros, ¿ya? Pero hay que referir a esta paciente. Esta es una paciente que debe de ser referida. Es una paciente de riesgo. Los pacientes de riesgo tienen que ser referidos. Pero si no lo pueden hacer por X motivos, entonces al menos tener un urocultivo, poder hacer bien el diagnóstico y poder dar un tratamiento. Esto es un tratamiento netamente médico. ¿Estamos claros con eso? Sin embargo, ¿qué se les está dando? ¿Qué es lo que se encuentra en el laboratorio? ¿Con qué tenemos que hacer el diagnóstico diferencial? ¿Qué cosa es lo que podría también parecer que fuera esta pielonefritis? Primero, como una neumonía lobar derecha, del lóbulo derecho, del pulmón derecho.
bajo. Entonces, cuando esa neumonía podría ser que tenga ese dolor, porque tiene este dolor en esta zona baja, malestar general, fiebre, etcétera, etcétera. Podría ser que también una hepatitis, una pancreatitis, una colecistitis, gastroenteritis, apendicitis y un montón de cosas. Miren, un parto pretérmino, un DPP, una disfunción musculoesquelética. Cualquiera de estas cosas podría ser, miren cuántas cosas. Pero qué cosa, ¿cuál es el criterio que yo puedo hacer para decir, no, yo creo que es una, yo creo que es una pielonefritis? ¿Qué cosa creen que puede hacer para que usted pueda hacer el diagnóstico diferencial? Porque en realidad podría ser cualquiera de ellas, tienen algunas características similares. ¿Qué cosa van a utilizar ustedes para poder saber, no, esto es tal cosa? ¿Qué dato? ¿Qué antecedente? ¿Qué recurso? Exacto, bien, Melissa. Un urocultivo, un urocultivo. Una ecografía también nos podría hacer ver, pues, obviamente, ese riñón que está inflamado. Pero si tenemos la posibilidad de hacer un examen completo de orina, que sale bastante rápido, y haber tenido un urocultivo, vamos a poder diagnosticar, ¿correcto? Listo. ¿Y qué complicaciones maternas nos va a poder, nos va a dar este caso de la pielonefritis en una mujer gestante? ¿Qué complicaciones nos van a dar? A ver, vamos a tomar un poquito de agua. ¿Sí? Complicaciones maternas. El 25% con alteraciones de múltiples sistemas orgánicos. Primero, shock séptico. Disfunción renal, el 25%. Creatinina mayor de 1 miligramo. Creatinina menor de 80 mililitros. ¿Qué más va a tener? Alteraciones hematológicas. Endotoxemia, causa hemólisis, anemia le va a provocar. Por eso es que tiene mal estado general. Por eso es que la paciente está que siente como que se desmaya y hay taquicardia y todo lo demás. Porque se da una anemia. Trombocitopenia grave, hallazgo de mal pronóstico. Si encontramos trombocitopenia, realmente es un hallazgo muy grave, poco frecuente, pero de muy mal pronóstico. Puede haber lesión pulmonar, de las formas graves, que desarrollan algunas manifestaciones de insuficiencia respiratoria. Esto en el caso de Klebsiella. Pero ya hemos visto que la mayoría de veces el agente patógeno es Escherichia coli. Pero en los casos de Klebsiella, hay manifestaciones de lesiones pulmonares, insuficiencia respiratoria. Entonces, es un cuadro que, como ve, agrava la salud de esta gestante. Agrava. Poder diagnosticar un hito en estadios iniciales es muy importante para poder evitar este tipo de complicaciones. Y lamentablemente todavía tenemos un número considerable de gestantes que llegan a hacer cuadros de pielonefritis. Shock séptico, disfunción renal, es grave, grave. Sí, sí pueden provocar todo esto. Ahorita lo vamos a ver, mi querida Melissa. Ahorita lo vamos a ver. Sí pueden provocar todo eso que estás mencionando. Complicaciones maternas, ¿qué va a pasar? Va a provocar hipertensión. Pielonefritis crónica completamente, queda este riñón ya maltratado para siempre. Puede generar insuficiencia renal, condenar a esta persona a estar conectado en una máquina de diálisis. 35 al 60% de bacteriuria persistente si no se trata la bacteriuria asintomática. 20 a 30% persistente si sí se ha tratado, ¿ya? Si no se ha tratado la bacteriuria asintomática, el 35 al 60% va a continuar o puede llegar a ser una pielonefritis. Pero si sí se ha tratado, solamente el 20 al 30%. Es importante poder tratar la bacteriuria asintomática. Es importante que nosotros podamos diagnosticar y dar el tratamiento a tiempo. Insisto, nosotros mandamos a hacer nuestras baterías de exámenes bien bonito al comienzo de todo, ¿no es cierto? Ok, mandamos primera prueba,
leucocitos, ta, 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 hagan el urocultivo. Atrévanse a hacerlo, ojalá tengan la brotete de la posibilidad. ¿Para qué? Para poder ver el agente patógeno y darle un tratamiento que realmente combata a ese agente. Ver si es nitrofurantoína, la ciprofloxacina está realmente demasiado gastada en esto. Ver si realmente va a funcionar con gentamicina. Ver si es necesario darle amikacina o no es necesario, es demasiado exagerado tratar con amikacina a una gestante. Pero es importante hacerle ese urocultivo, es realmente muy importante. Y a veces no lo hacemos porque demora un poquito más. ¡Ay, qué bárbaro! ¿Cómo vamos a demorar? En el caso de una gestante a veces es necesario, es bastante necesario. Y si no tiene síntomas, igual hay que tratar esa bacteriuria sintomática que ya le hemos mencionado que puede ser muy engañosa y muy traicionera. ¿Ok? Listo. ¿Qué complicaciones fetales pueden haber? Parto pretérmino, justo lo que estábamos hablando. En el 20-50% de casos que no han tenido tratamiento puede tener un parto pretérmino. En el 15% de pacientes tratados adecuadamente, el aumento de morbo y mortalidad perinatal con pielonefritis, el parto pretérmino, puede subir hasta un 50%. ¿Ya? Puede causar parto pretérmino. Las infecciones urinarias nos puede causar parto pretérmino. Sí, nos puede causar esto. Sí, nos puede causar también un RPM en menor cantidad, pero sí lo produce. ¿Ok? Consecuencias perinatales, labor y parto pretérmino, ¿ya? Puede provocar extensión directa de la infección, compromiso de la placenta o del miometrio. Puede provocar coreomionitis. Miren, aquí ya estamos hablando de una infección puerperal. Puede provocar un RPM, ¿correcto? Puede provocar RPM. Una infección urinaria. Puede provocar bajo peso al nacer. Bebés con bajo, si son prematuros, obviamente van a ser con bajo peso al nacer. Menor edad gestacional, prematuridad, hemos hablado. Infecciones neonatales y fiebre postparto. Miren cuántas consecuencias perinatales nos puede dar una infección urinaria. No hay que tomarlo de una manera muy ligera. Es verdad que lo tienen muchas mujeres, pero por el hecho de que lo tengan muchas mujeres, no significa que las consecuencias no vayan a ser tremendas. ¿Está claro? Muchas mujeres, la mayoría de mujeres hacen infección urinaria en algún momento durante el embarazo. Hay mujeres que incluso no se hacen el examen de orina porque dicen, pero yo no tengo ningún síntoma. ¿Para qué? La bacteriuria sintomática tiene problema de estar calladita. Esas siempre son las más peligrosas. Cuando una enfermedad no se manifiesta, siempre le tengo más miedo. Porque calladito está haciendo su trabajo. Es como la sífilis, ni se nota. Calladito está haciendo su trabajo. Hasta que no la diagnosticas, hasta que no le haces el examen y puedes saber qué es lo que tiene. ¿Correcto? Miren las consecuencias. Respondida tu pregunta, mi querida, ¿quién fue la que me preguntó? A ver, tengo la cabeza la mía. Melissa. De preferencia se da pasada las 12 semanas, pero si tenemos una infección urinaria muy fuerte, podemos tratar con gentamicina desde el primer trimestre, no hay ningún problema, mi querida Rosana. Dependiendo de, y es importante porque te puede provocar un aborto, la infección te puede provocar el aborto, no tanto el tratamiento, es la infección. ¿Ya? Hay que hacer un urocultivo y ver cuál es el medicamento que se pueda dar. Labor y parto pretérmino, extensión directa de la infección, va a comprometer la placenta, el miometrio y puede provocarnos una coreomionitis, que es una complicación puerperal. Entonces, es importante poder diagnosticar. Ya hemos visto que la infección urinaria se puede presentar en el tercer trimestre, sumamente más complicado todavía. Y nos hemos confiado que en el primer trimestre nos salió una prueba negativa, pero si estaba negativo, ¿para qué le voy a hacer otra vez? No, sí. Hay que hacerle siempre el examen completo de orina. ¿Correcto? Bajo peso al nacer, un RPM, mi querida Humérez, ya te respondí. Bajo peso al nacer, infecciones neonatal, fiebre postparto. Listo, esas son las consecuencias perinatales.
Vamos a ver qué más hay. ¿Cuál es la prevención? Todos los casos pueden ser prevenidos mediante la identificación y tratamiento de las pacientes con bacteriuria sintomática. Pues aquí está, aquí está. El 67-80% pueden ser prevenidos con un tratamiento oportuno de la bacteriuria sintomática. Esto quiero que lo recuerden, ¿ya? Se van a olvidar, ya les dije, cuando uno da una clase, en la noche ya se olvidaron de la mitad, mañana el 20% y en una semana se acuerdan de nada. Pero esto sí recuérdenlo, pues, por favor. Ustedes hacen el control prenatal en el primer nivel. Ustedes son las encargadas de mandar a hacer los exámenes. Ustedes son las que leen los exámenes. Ajá, algo así. Bacteriuria sintomática, no lo olviden. Ningún síntoma, igual le damos tratamiento. Si ustedes pueden darle el tratamiento oportuno de la bacteriuria sintomática, van a evitar todo esto que hemos venido conversando durante esta tarde. Lo pueden hacer. Lo van a hacer, ¿ya? Positivo, leucocitos, 12%, ya, muy bien. ¿Qué le vamos a dar? Nitroforantoína. Ni siquiera saben qué es lo que tiene. Ni siquiera saben cuál es el agente patógeno. En este caso sí necesitamos, no es como el tratamiento sindrómico que damos y cubríamos todo. Aquí sí lo necesitamos, al menos en el caso de la gestante sí lo necesitamos, por favor, ¿sí? Esto lo debía haber puesto bien grande, francamente. Ya no, porque ya les mandé la diapositiva. Pero ustedes cuando les llegue, esto pónganlo grandote, ¿ya? Le aumentan en mayúscula y en rojo grandote. 67-80% pueden ser prevenidos con un tratamiento oportuno de bacteriuria asintomática. Esa es la prevención y eso es lo que deberíamos de hacer todos los obstetras, porque con nosotros llega. Con nosotros, bueno, con ustedes, porque yo ya no los veo aquí. ¿Y cuál es el tratamiento? Primero, es un tratamiento antimicrobiano. ¿Qué debe tener este tratamiento? Un efecto mínimo en la flora fecal y vaginal. O sea, no tendría que ver con nuestras deposiciones ni con nuestra vagina. Alta concentración urinaria. O sea, tiene que tener un efecto en la orina. Debe tener baja concentración en la sangre. Tiene que mantener la terapia en forma breve y no debe ser tóxica. Debe ser guiada por la sensibilidad antimicrobiana. Y para saber la sensibilidad antimicrobiana hay que hacer un urocultivo y un antibiograma, que generalmente con el urocultivo ya viene, ¿ya? Debe de tener bajo costo y debe haber disponibilidad de los mismos. Listo, miren, así vamos a elegir. Principalmente debemos tener sensibilidad antimicrobiana, saber a qué agente es al que estamos atacando y cuál es el medicamento al cual este agente es sensible. Si es resistente, por la pura le estás dando. Si ya sale resistente a la ciprofloxacina, ¿qué haces dándole ciprofloxacina? Ya no, ya no. Otra cosa. Ya no amoxicilina. Otra cosa, porque ya es resistente. Correcto. Para la cistitis aguda y la bacteriuria sintomática, hay terapias de monodosis de 3 días, de 7 a 10 días. Vamos con el de monodosis. La efectividad es del 50-60%. Aquí damos ampicilina, amoxicilina y cefalexina. Aquí está el tratamiento. 2 gramos vía oral. Una sola dosis. No es muy buena. La efectividad es 50-60%. Particularmente yo la eliminé hace bastante tiempo de mi reporte de tratamiento con mis citos. Yo no lo doy. Pero ¿en qué caso sí lo daría? Cuando nunca ha tenido infección urinaria. Primigesta, toma antibióticos, no, toma. Bueno, trabajemos con la ampicilina porque recordemos que es uno de los extraordinarios antibióticos no descubiertos. Pero si ya es una persona que ha tenido anteriormente cuadros, no perdamos el tiempo con esto, ¿ya? Se los estoy poniendo igual aquí. Es un tratamiento que se usa poco. Se usa sobre todo cuando es la primera infección y cuando el patógeno no tiene resistencia. La efectividad es baja, aquí está bien clarito, les puse, ¿ah? ¿Eh? Sin embargo, cuando es la primera vez, podemos esforzarnos en esto. Pero si ya pues, es una paciente que ha tenido sus embarazos anteriormente, ¿qué hacemos dándole amoxicilina? Pues no tomamos el tiempo con estas cosas, ¿ya? No vamos a la otra. Tratamiento de 3 días. A ver. La efectividad es del 94%. Bueno, vamos mejorando. Aquí tenemos la nitrofurantoína, no la macrodantina, ¿verdad?
La amoxicilina de 500 miligramos cada 6 horas. Aquí ya le aumentamos la dosis. Aquí la efectividad es bastante buena. Es bastante mejor. ¿Correcto? Y se la da durante 3 días. Aquí vamos mejorando ya la expectativa de tratamiento de nuestra gestante. ¿Ya? Terapia de 3 días. Efectividad 94%. Nitrofurantoína, amoxicilina. Hay muchas otras cosas en el mercado. Hay muchas otras cosas. Hay nuevos productos que se pueden dar. Perfecto, no hay ningún problema con eso. Tratamiento de 7 a 10 días, la efectividad es del 70-98%. Tenemos ampicilina, 500 miligramos cada 6 horas, amoxicilina cada 6 horas, amoxicilina más ácido clavulánico cada 8 horas, cefalexina cada 6 horas, nitrofurantoína, o sea, hay una serie de medicamentos. Lo importante aquí es que hagamos el urocultivo, hagamos el antibiograma y podamos ver a cuál es resistente este germen, cuál es y a cuál es sensible y a cuál es resistente. Al que es resistente no le vamos a dar, al que es sensible es el que le vamos a atacar. Y de preferencia siempre se da un tratamiento de 7 a 10 días. ¿Ya? De preferencia. A ver, aquí hay una pregunta. Ya respondí a esto Rosario, la nitrofurantoína produce anemia hemolítica fetal si se da en el tercer trimestre del embarazo. No, no. Aquí en algunos medicamentos vamos a tener que ver costo-beneficio, como en todos, ¿ya? En el tercer trimestre podemos darle nitrofurantoína, sí, sí le podemos dar la nitrofurantoína. Hay estudios que dicen que pues, eso es un medicamento, es una buena alternativa, etcétera, etcétera, sí podemos hacerlo. Lo importante aquí es, vuelvo a repetir, la sensibilidad del germen. Tenemos que saber cuál es el germen y cuál es la sensibilidad que se tiene, ¿ya? Si no tenemos esto de la sensibilidad, entonces estaremos perdiendo nuestro tiempo y estamos haciéndole perder el tiempo a nuestra gestante. Y de preferencia, terminado el tratamiento, hay que hacerle un examen posterior de control para ver si esos leucocitos ya se fueron a hacer, ¿sí? 100 por campos, 20 por campos, 80 por campos. Hay que ver que esto haya tenido un tratamiento completo. Hay que enseñarles también a nuestras gestantes a tener higiene en sus genitales, a tener higiene. Eso también es una de las cosas que afecta mucho. Sus lavados, su baño diario. Muchas zonas, las mujeres no tienen agua todo, no tienen agua potable, no tienen agua todo el día. Entonces, no nos engañemos pensando que se bañan todos los días. No es verdad, no se bañan todos los días. No se bañan todos los días. Ustedes tienen agüita en su casita, probablemente tienen su termo, tienen su ducha eléctrica, que llegan y se bañan todos los días, se bañan en la mañana, se bañan en la noche. Ellas no. Suben al cerro, cada balde de agua les cuesta, cada poco de agua les cuesta. Lo que más van a hacer es ahorrar agua, por lo tanto, no se bañan. Entonces, entendamos que esto. Señora, va a hacerse sus lavados en sus partes. Es importante que se lave, es importante que le digamos, señora, agarre media jarrita de agua tibia. Si puede, le pone unas hierbitas de manzanilla, bien. Si no puede echarle manzanilla, media cucharadita de vinagre blanco, bien. Si no, va a tener eso, aunque sea agua. Y que se lave en las noches y que se lave en las mañanas sus genitales. De arriba para abajo, para eliminar, no de abajo para arriba, no baños de asiento, porque muchas veces nuestras gestantes agarran su baldecito y se lava, así no se lava bien. Y si ustedes lo hacen, no lo hagan, porque estamos haciendo que todos los microbios que están en el recto, en la vulva, pasen a la uretra. No, 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 no. El chorro va de aquí para abajo. De la uretra a la vagina al recto, de la parte menos infectada a la más infectada. Así va. El agua cae, el chorro corre. Así es como se debe de lavar. ¿Ya? Entonces, si ellas se lavan con un poco más de frecuencia, vamos a evitar un montón. Decirle, señora, cómprese un jabón o uno de esos líquidos para la limpieza íntima. No perdamos el tiempo. Ya no tienen dinero para esas cosas. Y en realidad hace muy bien efecto su lavadito con manzanilla. La manzanilla a veces la encuentran por ahí por la calle, señora, con sus hojitas de manzanilla, ay, con eso una vez en la noche.
No se lavará la cabeza, no se bañará, pero lávese esa zona, señora. Y vamos a evitar varias infecciones. Cuando tenga relaciones con su esposo, procure lavarse o séquese limpio. ¿Cómo se va a secar? De la parte de la vulva para abajo. Enseñémosles inclusive a limpiarse sus genitales cuando se ocupan. Es de adentro para afuera. No al revés, sino para atrás. De la parte de la, del meato urinario para el recto. Esa es la manera adecuada, correcta. Es difícil que una gestante no haga una infección urinaria. Ya hemos visto las condiciones de la uretra, las relaciones sexuales, la higiene, las actividades sexuales que tienen, el coito que tienen, la cantidad de virus, bacterias, son demasiadas condiciones, aparte de las condiciones fisiológicas, anatómicas, como para poder evitar que una gestante no nos haga un ITU. O sea, las condiciones las tiene. Y lo peor que le puede ocurrir a esta gestante es que se vaya a consultar donde una obstetra y esta obstetra no esté capacitada para poder diagnosticar y poder tratar a tiempo. Eso ya es lo peor que le pasa a esta pobre señora. Al menos, así pobre como es, de su cerrito que baja, que llegue donde está una obstetra preocupada y comprometida en poder, señora, ¿no tiene molestias urinarias? No, ah, no, eso no le mando, se va a decir, no le duele nada. Ya hemos dicho que no es así. La bacteriuria sintomática está calladita. Sin embargo, la tiene y comienza a trabajar subiendo si ustedes no la detectaron a tiempo y si no le dieron el tratamiento oportuno. Vamos a seguir, ya estamos ya llegando. A ver, aquí hay una preguntita. Sí se utiliza la ceftriaxona, pero vuelvo a repetir, tienen que haber hecho un hirocultivo. ¿Se da tratamiento 7 días en el primer trimestre? ¿Esto afecta al feto? No. Más afecta el tratamiento, más afecta si es que la infección urinaria no es tratada. ¿Ya? De preferencia siempre se espera que pase al segundo trimestre, pero si tenemos una infección tan fuerte, recordemos que una gestante no viene la semana número 6, la semana número 5, 6, 7 a su primer control prenatal. Generalmente nos va viniendo a la semana número 10. Estamos ya cerca a hacer, a pasar el primer trimestre. La mayoría de veces es así. Entonces no tengan temor a dar un tratamiento. ¿Ya? No tengan temor a dar un tratamiento. Pueden esperar, si tienen, no quieren complicarse la vida, pueden esperar al segundo trimestre, sí. Semana 14 comienzo a darte tratamiento, pero te lo voy a dar. Lo voy a diagnosticar y te lo voy a dar. Y junto con esto, señora, va a tomar bastante líquido. Mejor si comienza a tomar agüitas de cola de caballo, de chancapiedra y todas esas cosas que son realmente bastante buenas. Bastante líquido. Tómale también ustedes. Bastante líquido. Le hace bien. Va a ayudar a esa infección urinaria. No se aguante el deseo de orinar, señora. Vaya a orinar. Pero yo trabajo de ambulante. Señora, por ahí ahora en la parte municipal, por ahí hay varios sitios donde usted puede ir. Van a orinar. Orine. No retenga la orina, no la retenga. Tienen que orinar. ¿Tienen deseos de orinar? Vaya y orina. Y esto para todas las mujeres, no solo las embarazadas. Pero ahorita estamos hablando de la infección en el embarazo. ¿Ya? No hay problema con la ceftriaxona. En tanto esté indicada. ¿Ok? En tanto esté indicada. En tanto nuestro urocultivo nos dice, nuestro antibiograma nos dice que realmente es sensible a ello. El criterio de manejo ambulatorio es el siguiente. Primero, hay que observarla. En el caso de pielonefritis, hay que observarla por 23 horas, 24 horas en realidad. Hay que ver si hay tolerancia a los medicamentos orales, si no hay signos o síntomas de sepsis, fiebre, malestar general, deshidratación, etc. Si no hay evidencia de disfunción renal, si no hay disponibilidad de cuidado en el hogar. Se supone que después de 24 horas de tratamiento, la paciente tiene que tener un cambio en su estado general. ¿Ok? Si no hay cambio en su estado general, estamos hablando de la pielonefritis, hay que internarse. No debe de estar más de 24 horas en emergencia. Esta paciente ya tiene que ser tratada en piso, internada y
con un batán de medicamentos y de antibióticos que le tiene que dar a esta paciente. Estamos hablando del tratamiento en caso de piel o nefritis, ¿ya? Se le hace una observación de 23 horas. A las 24 horas la paciente ya tendría que haber mejorado su estado general, prioridad, hidratación, tratamiento, etc. Si no ha mejorado, debe de ser internada. No debe de seguir ahí en emergencia esperando que recupere si no hay una mejora. Porque esto, sinceramente, le podría costar la vida a ella, le podría costar la vida al bebé. Esto es importante que lo tengamos claro. Ya esta no es una decisión obstétrica, es una decisión médica. Pero muchas veces las que estamos en emergencia estamos las obstetras. Y el médico, el internista, dice, ah, se fueron. Y las que estamos ahí con la gestante somos nosotras. Y cuando las cosas se ponen mal, ¿dónde se van a romper el hilo? Por el lado de la obstetra. Pero si usted estaba ahí, que no sabe que no me pasó nada, yo no me voy a acordar. Dice, yo no me voy a acordar de todas las pacientes. Yo soy el médico, la que está aquí es usted. Y es cierto. Pues. Ustedes son las que... Doctor, la paciente ya tiene más de 24 horas. ¿Que sí? Sí, tiene más de 24 horas. Si no quiere saber... Paciente, 24 horas con tratamiento, se le comunica al doctor Reyes y tal. Regístrenlo. Porque las palabras se las lleva el viento. Si ustedes le dicen a un paciente y el médico no viene y luego las cosas se complican, a mí nadie me avisó. ¿Qué consta que ustedes avisaron? ¿Dónde está registrado? Regístrenlo. Se comunica al médico, ustedes en el centro de salud, paciente, se le comunica al médico jefe que paciente viene en tal estado. Listo. Yo informé. La decisión es médica. Tienen que informar. Tienen que avisar. Sí es responsabilidad de ustedes que la paciente esté ahí y no le hayan dicho al médico. Sí es su responsabilidad. Pero es el médico. Pero hijita, ¿para qué estás ahí? Tú eres el profesional. Tú no eres un técnico. Tú sabes que esto debe de ser. Tú sabes que en 24 horas, no deben pasar 24 horas sin que haya un cambio, una mejoría. Y para que haya un cambio, una mejoría, ¿quién lo tiene que evaluar? El médico. Sí, mejoró su frecuencia cardíaca, ya no tiene fiebre. Ah, sí, hay evolución. ¿Quién lo dijo? El médico. Pero ustedes son las que están al tanto y pendiente. Pero no, están ahí, a veces mecánicamente, estamos acá, una paciente, esperando la indicación. No siempre esperamos la indicación, nosotros somos capaces. Doctor, esto no está funcionando bien. Esto no está bien. Ese es nuestro trabajo como profesionales que trabajamos con un médico. Acá, por ejemplo, ya les dije, yo trabajo en la estrategia de VIH. Nosotros aquí entregamos medicamentos. El doctor está ahorita con el COVID. ¿Viene el paciente a recoger? ¿Podría simplemente no dar el medicamento? No le doy el medicamento, abro mi base de datos, miro cuánto está su carga viral. ¡Ey! Están en 100, ahora hay 1.500, 2.000. Doctor, no le voy a dar el medicamento. El paciente está con 2.000, 2.500 de carga viral. Estaba menos. ¿Qué pasó? Uy, que sí, doctor, así está. Ah, ya, muy bien. Entonces, doctor, ¿le mando a hacer una genotipificación? Sí, ok. Si nosotros no somos capaces de darnos cuenta y de informarle al médico, estamos por las puras. Estamos por las puras. Nosotros le informamos al médico. Doctor, el paciente está así. Doctor, el paciente está reaccionando a esto. Doctor, el paciente tiene tal cosa. Ese es nuestro trabajo. Y muchas veces no está el doctor. Tenemos que decidir nosotros. ¿Correcto? Esa es la idea de estos cursos de actualización, de que sepamos en qué momento informamos, de que sepamos qué hacer, de que sepamos referir, de que sepamos darnos cuenta que algo está funcionando mal y que tenemos que mejorar, que tenemos que informar, que tenemos que decirle al médico, doctor, esto está pasando con mi paciente, probablemente sea tal cosa. Pero no. Examen de orina. 20 por campo, alguna, no, pero no le duele. ¿Para qué? Mínimo esfuerzo. No mínimos esfuerzos. Nosotros necesitamos esfuerzos y tratamientos completos. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer, por favor, hasta aquí? ¿Algún caso que me puedan comentar, por favor, colegas, ustedes que trabajan en provincia, por favor, cuéntenme cómo están las cosas por allá, qué medicamentos disponen, trabajan con médicos, sus zonas son zonas rurales, hay posibilidad de tratamiento, cuéntenme, por favor, me interesa saber cómo estamos en provincia.
Estoy esperándolas. ¿Cómo están en Trujillo? A ver, chicas de Trujillo, ¿qué me cuentan? ¿Ustedes trabajan en algún lugar, en un establecimiento de salud? ¿Alguna de ustedes? Vamos a ver, voy a ver las participantes y les voy a preguntar. A ver, mi amiga. A ver, Cecilia. Te voy a... ¡Ay, caracho! Pues pueden activar su audio para escucharla, ¿ya? Pueden activar su propio micrófono. A ver, cuéntenme, por favor. A ver, Evelyn, cuéntame cómo se manejan las infecciones urinarias en tu centro, si es que trabajas en algún lugar. Evelyn Aguirre. A ver, Evelyn, ¿cómo estás? Evelyn, a ver, ¿me están escuchando? Ah, oh, ¿no me escuchas, Evelyn? A ver. Pamela, cuéntame. Ah, oh, me dice, ¿puedes poner tu audio, Pamela, para escucharte, por favor? Puedes ponerlo. Les he permitido que lo puedan prender. Les he autorizado, así que, enciende tu audio, tu micrófono, por favor. Hola. ¿Me escucha usted, Tra? Sí, te escucho, Pamela. Te escuchamos todos. Ya, buenas tardes, son todas colegas. Bueno, por ejemplo, yo trabajo en una zona rural, ¿no? Y no se cuenta con urocultivo. Y es más, para que se saquen un examen de orina, tienen que ir todavía a otro establecimiento un poco más grande. Y entonces es un poquito complicado, ¿no? Y en los casos en los que el resultado ha salido alterado, se ha estado manejando con nitrofurantoína nada más. ¿Qué sugiere en ese caso de que no podamos contar, ¿no?, con el urocultivo? Sí, 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 no, ni hablar. Ni hablar. En realidad sí, hay situaciones en que es como la que tú nos cuentas, ¿no? No hay laboratorio, no tenemos otro lugar donde acudir, no la puedes mandar. Sí, pues tienes que agarrar la única opción que tienes, ¿no? Manejarla con nitrofurantoína. ¿Por cuánto tiempo le están dando el tratamiento? Bueno, aquí el médico le estaba dando por 7 días. Y ya. También, pues, algunas vienen de lejos, ¿no? Entonces ya, como que por si acaso, diciendo por 7 días. Pero, ¿y el diagnóstico cómo se hace? ¿Sí hacen un examen completo de orina al menos? Sí, pero como le digo, tienen que ir a otro establecimiento todavía. Porque acá no contamos con examen de orina. Oh, Dios. Y muchas de ellas no se lo hacen, ¿verdad? Algunas, claro, algunas no. Pero de todos modos, como ahorita, un poquito que ya hay un poquito más de acceso, digamos, ¿no? Que la cuarentena se ha levantado y todo eso. Y como que ya pueden un poquito más viajar y ir a otros lugares. Wow, qué difícil. Sí, yo comprendo. Es una situación sumamente complicada. Te felicito por la manera como estás trabajando y cómo lo manejas. Sí, yo las aplaudo a todos ustedes, chicas. Para acá, para algunas que estamos en Lima, es mucho más fácil. Trabajo en un hospital y es fácil decir, ¿sabe qué? Te mando a hacer el examen de orina. El laboratorio está acá a 2 o 4 puertas y puedo hacer el ejecutivo. Pero muchas veces no tenemos esa posibilidad. No, entonces...
tiene que tratar con lo que está, con lo que tenemos, ¿no? Un aplauso para ustedes y bien, bien, sigue, sigue trabajando y le estás dando lo que tienes. Sí. Estás dando lo que tienes. Roguemos a Dios que sean sensibles a ese tratamiento y que todo siga adelante y siga bien. Un aplauso para ti y felicitaciones por ello. Muchas gracias, José. ¿Quién más quiere participar? A ver, alguna otra chica de provincia, por favor, cuéntenme. ¿Cómo estamos? Fiorella Quispe. ¿Dónde trabajas, Fiorella? Hola, puedes activar tu micrófono. Fiorella, ¿me escuchas? Hola, Fiorella. ¿Me escuchas? Alba Quintana. ¿Trabajas en algún lugar, Alba? Cuéntanos, por favor. Pueden activar su micrófono. A ver. Liliana Vázquez Alarcón. ¿De dónde trabajas, Liliana? ¿Trabajas en algún lugar? Uy, las chicas están tímidas hoy. ¿Qué pasó? A ver, alguien me está escribiendo por aquí. En Cajamarca, tira reactiva de orina. Y solo tiene, sí, pues la nitrofurantoína es lo que ahora han dado por todo lugar. Vázquez Alarcón, se me imaginaba que estabas por Cajamarca. Tengo familia, bueno, soy Betty Vázquez, ¿no? Que son de allá. Ok, tira reactiva. Evelyn me cuenta que donde están trabajando, parte cierre, era un puesto de salud y contaban con pruebas rápidas de orina. No laboratorio. Y ese cefalexina de 500 miligramos cada 8 horas por una semana. Oxiprofloxacina, en realidad sí. Cuando no tenemos otra cosa, tenemos que asirnos, agarrarnos de lo que hay. Es la gran realidad. Es la gran realidad. Sería maravilloso que todos pudiéramos hacer un monocultivo, ¿no? Es como debería de ser. Pero hay una gran diferencia entre lo que es la teoría y lo que es lo que tenemos, ¿no? Y en provincia entiendo y comprendo que es así. Un aplauso para ustedes por todo lo que están haciendo, ¿no? No, no hay otra manera de resolver las cosas, ¿no? Ay, es lamentable, pero es nuestra realidad. Confiemos que pasada esta pandemia haya servido para que se den cuenta las autoridades que se debería de invertir muchísimo más en salud, que es la primera inversión que tiene que tener todo país. La primera inversión. Salud, educación. Pero siempre hemos sido lo último que han mirado, ¿no? Y esta es la consecuencia. La pandemia les ha hecho entender que no es posible que haya zonas donde las personas tengan que caminar horas para llegar a un puesto de salud donde muchas veces solamente es atendido por un personal técnico o por una enfermera o solo por una obstetricia, ningún médico. Es terrible, pero así es. Ojalá, vuelvo a repetir, que esto nos haya enseñado un poquito a ver las cosas. La infección urinaria, ya para terminar, la infección urinaria en el posparto. La incidencia es del 3 al 7%, o sea, en el puerperio, ¿ya? En el primer día, el 17% de las puérperas tienen bacteriuria sintomática y se resuelve de manera espontánea casi en la mayoría de veces. La pielonefritis se va evidenciando en el tercer a cuarto día. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Parto operatorio, desgarros del canal del parto, retención urinaria, cateterismo, trauma vesical, a veces, muchísimas veces al momento de haber hecho la cesárea, sácate, por ahí se le ha ido el bisturí y se llevaron un pedazo, ¿no? Ha ocurrido algunas veces. Trabajo de parto prolongado, anestesia por conducción, todos estos factores van a hacer que se pueda dar un hito en el puerperio, ¿no? Todas estas situaciones. La mayoría de ese de bacteriurias asintomáticas se van a resolver de manera espontánea, pero en algunos casos sí se va a poder presentar complicaciones como pielonefritis en el tercer y cuarto día. ¿Cuáles son los agentes causales? Escherichia coli, como siempre. Y muchas veces por el parto tienen que bacteriuria asintomática en el puerperio. Pensar en pielonefritis y la evidencia de la infección es en el tercer o cuarto parto. O sea,
Si ya hay infección y han habido un tercer o cuarto parto, hay que empezar en una pielonefritis. En el primer parto ha sido muy difícil, pero ya es un tercero, o sea, multípara, hay que pensar, hay que sospechar eso, ¿ya? Bien. Eso es todo lo que yo tenía que decirles y lo que teníamos que conversar referente a la colitiasis y al tratamiento de la infección urinaria. Como repito, lo importante es poder hacer un diagnóstico diferencial, un diagnóstico, en el caso del ITUR, un tratamiento oportuno, en el caso de la litiasis vesicular, poder diagnosticar para poder referir para que esa paciente pueda ser tratada y en caso se requiera una intervención, se pueda hacer esta intervención quirúrgica de ser necesario sin ningún problema, sin ningún temor, porque ya hemos visto que es mucho mejor una cirugía laparoscópica dada tiempo a que esta mujer pueda continuar con los dolores, con los problemas y con las complicaciones que puede, una litiasis vesicular se puede convertir en una pancreatitis y una pancreatitis si es una situación bastante complicada. En el caso de las infecciones del tracto urinario hemos visto, hemos recorrido muy rápidamente por la anatomía, hemos visto cómo funciona, cómo es que se produce la orina, por qué es que se produce la orina, cuáles son las sustancias que salen en la orina, cuáles son las que no deben de salir en la orina, cuáles son los mecanismos de acción. Hemos hablado de la nefrona, hemos hablado del corpúsculo, hemos hablado de la orina, de los mecanismos de acción para la producción de la misma. Hemos visto cuáles son los cambios fisiológicos y anatómicos que se dan en el aparato urinario en la mujer embarazada. Hemos visto cuáles son las etiologías y cuáles son los factores de riesgo. Hemos visto que la bacteriuria sintomática resulta ser la más complicada de todas porque como no presenta ningún síntoma, muchas veces pasa desapercibida. Hemos visto que esta bacteriuria sintomática puede progresar y convertirse en una cistitis, que es la inflamación de la vejiga, en una pielonefritis, que ya es una infección del parénquima renal, que trae una serie de complicaciones como la insuficiencia renal aguda, como partos y un montón de cosas que ya hemos mencionado. Entonces, conclusión, estamos atentos. Conclusión, evidenciamos a la paciente. Conclusión, conversamos con ellas y tratemos de utilizar todos los recursos que están en nuestras manos, que tenemos la posibilidad para poder diagnosticar, para poder tratar en caso de las infecciones urinarias, para poder derivar a tiempo en el caso de las litiasis vesiculares, ¿no? Confiamos que el 80% de embarazos son normales, pero muchas veces no lo son. Y ahí es donde viene la pericia de la obstetra. Bien lindo es poder atender a una gestante donde todo está bien. El problema es poder diagnosticar a una paciente cuando está mal, cuando se complica y saber qué hacer cuando esto es así. No nos quedemos con una paciente sin decir, esta paciente tiene tal diagnóstico y tiene que ser tratada por el especialista. Nosotros somos profesionales que atendemos gestantes de bajo riesgo obstétrico. Las gestantes ARO deben ser atendidas por el especialista, por el gineco. Pero estamos lejos y no tenemos ginecólogos. Al menos hay que diagnosticar y hay que tratar de que tenga el mejor tratamiento posible, ¿no? Hemos visto a muchas colegas que llevan a sus pacientes, que cruzan ríos, que pasan y que las llevan y las conducen a lugares donde van a recibir mejor atención para que el bebé y la madre estén en mejores condiciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más que quieran hacerme, mis queridísimas colegas? ¿Todo bien? He extrañado a mi colega de Chiclayo, yo no sé por qué ella no se ha presentado. Chicas, ha sido un gusto. Nos vamos a ver el próximo viernes con el último tema muy interesante que vamos a tratar, que es el cáncer ginecológico en el embarazo, ¿no? Y con eso vamos a cerrar nuestras 4 semanas de clases, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Me han entendido el día de hoy? ¿No me entendieron nada? Cuéntenme, por favor, con confianza. Creo que hablo a veces muy rápido y no me logran comprender. Estoy lista para escuchar sus sugerencias. Ya, muy bien, Melissa. Muy bien, Fiorelita. Qué bueno que me hayan entendido. Gracias, Cecilia. Ya, gracias, Cecilia Loz y la otra Cecilia también. Bien, chicas. Gracias, Evelyn. Todo quedó clarísimo. Muy bien. Gracias, Karina.
Nos vemos entonces el próximo viernes a usar su mascarilla, a protegerse y a estar todas bien, ¿sí? Chao, chicas. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Vamos a salir de aquí.